¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a su canal Católicos por Convicción. Les habla Richard Meléndez desde Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica Católicos por Convicción. En esta oportunidad vamos a tener un programa especial, ¿no?, con un invitado de lujo. Quizás algunos los conocen, quizás otros no, pero bueno, vamos a compartir un poco con él. Solamente que está teniendo algunos problemas con el internet. ¿Sí? Les cuento que es un hermano de México. Sí, él va a hablar un poco más sobre él, pero lo que conozco, ¿verdad?, sobre él es que es de México, ¿sí? Fue apologeta, vamos a decirlo así, aunque bueno, si fuiste apologeta en un momento, siempre lo serás, ¿no? Siempre vas a defender la fe, pero debo decir que él es uno de mis mentores en la apologética, fue una de esas personas que me ayudó a entender muchos temas, ¿sí? Cuando recién estaba en los foros de catholic.net, cuando recién yo comencé con la apologética, allí conocí muchos hermanos. Entre ellos, pues, Jaime Velázquez, que va a ser el invitado de hoy, que nos va a hablar sobre un tema importante como es este, ¿no? Cómo atraer a los alejados. Argumentos fundamentales para el diálogo con otros cristianos. ¿Sí? Ese va a ser el tema de hoy. ¿Sí? Vamos a saludar aquí a los hermanos que están conectados. A ver, la hermana Mireya, saludos. Bueno, sí, estaba preguntando a qué hora sería este en vivo, a las 8 p.m. hora de Venezuela, ¿sí? Estamos comenzando justo. Sí, preguntó hace 2 horas. Bendiciones, hermana. Saludos a Claudio. Claudio ya es un fiel seguidor, suscriptor del canal. Gracias por el apoyo. Tabito dice, Santiago Alarcón quiso contactar contigo, hizo una reacción a tus videos con Veloz y Gabriel. Saludos y Dios te siga bendiciendo. Sí. De hecho, me comuniqué con Santiago también cuando vi los mensajes, porque no solamente tenía mensajes de Santi, sino de diversos hermanos que me dijeron que Santiago estaba preguntando por mí para estar en el canal. Pero bueno, como saben, anoche me trasnoché y pues me desperté muy tarde y bueno, no pude ver los mensajes a tiempo. Los vi ya cuando había terminado el stream, sí. Pero ya me contacté con Santiago y bueno, vamos a ponernos de acuerdo para hacer un programa juntos allí en su canal. Sí, aunque Santiago también tiene pendiente venir aquí al canal. Bendiciones, Clara, bienvenida. La hermana Lola, que está apoyando allí como moderadora, gracias, hermana. Y a los otros hermanos que están también como moderadores, pues ya saben que lo que hay que mantener allí es el orden. Se bloquea solamente a las personas que falten el respeto, que desvíen el tema, ¿sí?, que vengan a molestar. Pero del resto, pues allí compartimos entre todos, sea católico o no católico. Sí, compartan y den like, por favor, así apoyan a que el canal llegue a más personas conozcan de estos programas, de esta información que se comparte. Saludos al hermano Pedro, bendiciones. A ver. La hermana Cruz, saludos, hermana. Sí, dice, te escribí por lo de Santi, rara vez puedo verte en un live. Sí, por la cuestión del horario, ¿no? De España y Venezuela, pues difiere mucho la diferencia horario. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí hoy. Y con un programa de lujo, repito, este programa va a ser muy bueno. Solamente que Jaime está teniendo algunos problemas allí para conectarse. Sí, él está en México y me comentó que el internet pues le está fallando. Entonces vamos a esperarlos, ¿sí?, mientras pues los leo aquí. Bendiciones a Tomás Ernesto, dice desde Nicaragua. Víctor Ferreira, la paz del Señor desde Montevideo, Uruguay. Sí, bueno, tenemos hermanos de España, México, Uruguay, Nicaragua, Chile, ¿sí? De todos lados, ¿no? Somos católicos, somos universales. A ver. Bueno. A ver, el tema de hoy va a ser cómo atraer a los alejados, ¿sí? Argumentos fundamentales para el diálogo con otros cristianos, es decir, cómo dialogar con estas personas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando yo dialogo con una persona no católica, yo lo que hago es, digamos, aplicar una metodología, ¿sí?, de que la persona se sienta cómoda, ¿sí?, tranquila. Más allá si la persona le gusta ser confrontativa, le gusta a veces faltar respeto, ¿no?
Yo trato de que la persona se sienta cómoda, se sienta tranquila, se sienta confiada, ¿sí? Por eso algunas veces ustedes verán que no me voy a refutar, porque no me interesa refutar, sino que me interesa aclarar aquellos malentendidos que tenga. Bueno, Jaime me dice que tiene problemas con el internet, pero por aquí está. Vamos a ver si podemos hablar con él. A ver, hola Jaime, ¿sí me escuchas? Hola, hola. No, parece que no logra escuchar. Sí. A ver. Sí, dice que tiene problemas con el internet. Fíjense cómo la imagen hasta está congelada, ¿no? Vamos a... A ver, yo creo que si vuelve, sale y entra de nuevo, quizás. Sí. Sí, ahí salió. Vamos a ver si vuelve a entrar y se soluciona. Si no, bueno. Ahí vemos qué hacemos. Se dan cuenta que, bueno, los problemas técnicos no solamente los tengo yo, sino que pues cada vez que vamos a tratar un tema importante, pasa algo, ¿no? Pasa algo con el internet o hay problemas allí. Vamos a seguir leyendo los comentarios. A ver. Saludos a Clara Sánchez de Chicago. Bendiciones. Bienvenida. A ver, Jacqueline dice: Hola, Rigio. El decirle payaso a una persona que está jugando, burlándose, que no está en serio, dialogando, es insultarlo. No. No es, pero. Como te digo, hay que no caer en el juego de la persona. ¿Sí? Uno siempre hay que mantener el testimonio, el respeto. Aunque es curioso porque Jaime, yo lo conocí y claro, yo entiendo el contexto en el que Jaime, digamos, debatía con no católicos y, uff, le entiendo cuando a veces se expresaba fuerte, ¿no? Eso me recuerda al Señor Jesucristo y a San Juan Bautista, ¿no? Cuando se expresaban fuerte de los fariseos, de los maestros de la ley. Y, bueno, Jaime me recordó mucho a ello porque él lo decía, pero con, digamos, justo juicio, ¿no? Pero a veces las personas usan términos solamente para molestar o para tratar de defenderse, ¿no? Entonces hay que ver siempre el contexto en el que uno use los términos, ¿sí? A ver, saludos a Kenny, bendiciones. Dice Lola. En Facebook hablé con un tal Salvador Robledo, protestante educado, quiere hacer un diálogo contigo. Sí, hay varios protestantes ahí en mi Facebook. Que desean dialogar, ¿no? De hecho, hay uno que se llama Javi, no sé si lo conocen, él, bueno, se hace llamar ex católico, y él quiere dialogar sobre la infalibilidad de los concilios, ¿no? Y va a ser un tema muy interesante. Le propuse algunos días para dialogar, pero no me ha confirmado. También está otro hermano, creo que es Efraín, si no me equivoco, no recuerdo el nombre. Él también quiere dialogar sobre la infalibilidad papal, pero todavía no nos hemos puesto de acuerdo para la fecha. Pero son temas que son necesarios tratarlos, ¿sí? Ahora, que esos temas tengan, vamos a decir, otros puntos que se puedan considerar, sí, pero yo me voy a enfocar en el tema. En eso me voy a enfocar yo. Si la persona quiere desviarse, no voy a permitirlo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en el diálogo que tuve con Carlos Veloz, allí tocamos varios puntos, ¿sí? Varios puntos, porque era un diálogo abierto, ¿sí? Yo trataba de volverlo a un tema, porque es bueno enfocarnos en un solo tema, pero como él mismo dijo, o sea, era un diálogo abierto, no era un debate como tal, y ok, se lo concedí, por eso, pues, permití eso, que tratáramos diversos puntos. Ahora, con Gabriel, si se fijan, yo lo trataba de meter solamente en el tema del canon bíblico y los deuterocanónicos, porque él quería irse por el papado, él quería irse por los concilios, él quería irse por otras cosas, pero el tema era el canon bíblico y los deuterocanónicos. Entonces, es muy distinto cuando es un diálogo abierto, se pueden tocar varios puntos, a cuando es un solo tema. A ver, aquí llegó Jaime, parece que sí, pues se mueve la imagen. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, aunque bueno, la imagen se congela de momento, pero sí te escucho, por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uy, parece que otra vez se volvió. Uy, me había alegrado.
A ver, a ver, a ver. Sí, parece que hay muchos problemas con el internet allí donde está Jaime. A ver, Jaime, ¿me escuchas? Porque también puede ser que Jaime esté hablando, pero la imagen esté congelada o no sé. A veces pasan estos problemas. Jaime, si me escuchas, me puedes escribir por el chat privado también para confirmar. Sí. A ver. Bueno, seguimos esperando a Jaime, ¿no? A ver, a ver. Vamos a seguir leyendo aquí algunos comentarios. Ok, Jacqueline dice, yo tengo la costumbre de decir payaso por no decir una mala palabra porque da coraje que se burlen, que no dialoguen con respeto. Sí, pero cuando tú usas esos términos con la persona más se va a poner difícil, ¿sí? Entonces, hay que, vamos a decir, como decía San Agustín, ¿no? Hay que tratarlo como un médico trata a un enfermo, ¿sí? Y por decir enfermo no es por insultar, sino que el médico no va a decirle todo directamente al enfermo, sino que busca una manera de decirle el problema que tiene, ¿sí? O la enfermedad que tiene. Yo aplico mucho eso. Kenny dice, Rigel, no te dejes insultar. Ayer Gabriel Asaf te dijo mentiroso. Fíjate que cuando él trató de decirlo, no me enfoqué allí, porque si yo me enfoco en esa parte personal, se desvía todo. Se desvía todo. Entonces, creo que la hermana Lola lo comprendió, ¿no? Porque hablamos por privado cuando terminamos el diálogo. Y justamente se ve eso, ¿no? O sea, a veces tendemos a responder conforme nos están tratando en ese momento, pero no. O sea, uno conserve el testimonio, porque quien está dando mal testimonio sería esa persona, no uno, ¿sí? Entonces el cristiano debe caracterizarse por el buen testimonio. Si somos insultados, si somos agredidos, si somos perseguidos, pues bienaventurados somos, ¿no? Dice el Señor. Entonces, se le exige respeto, se le busca la manera de que vuelva al tema, pero no me enfrasco en algo personal, ¿sí? Cuando la persona se enfrasca en algo personal, pues, ya ese es un problema. Pero bueno, te entiendo tu comentario, ¿sí? Y esto te lo digo en base a mi experiencia ya durante 10 años tratando en foros de debate con protestantes, ¿sí? Aquí parece que volvió Jaime. A ver, Jaime, allí. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿me escucha? Sí, hay una disculpa, pero parece ser que el internet no quiere funcionar. Aquí yo creo que el chamuco anda metiendo mano. Ok, pero bueno, ¿no crees que logré funcionar bien para llevar a cabo el programa? O sea, que quisieras posponerlo. A ver. Bueno, parece que volvió a caerse. Uf, estos son problemas que, bueno, a veces los tengo yo, a veces los tiene otra persona. Porque estos temas parece que alguien no quiere que se escuche, ¿no? A ver, denme un momento para escribirle aquí a Jaime. Sí, ya. Ya regreso, ¿sí? Sí, disculpen allí, lo que estaba hablando con Jaime. Porque bueno, si él tiene problemas con el internet, pues ya son problemas que se escapan de nuestras manos, ¿no? Tendremos que posponer el programa, ¿sí? Sí, dice que el internet lo está sacando, se apaga y enciende. Sí, son problemas técnicos allí. Entonces yo creo que lo mejor sería posponer este programa.
mientras Jaime soluciona eso. No quiere decir que vamos a dejar la transmisión, no, vamos a hacer otro programa, ¿sí? Y cuando Jaime pueda regresar, pues, o pueda tener mejor el internet, realizamos el programa, porque el que va a dar el tema es Jaime, ¿sí? No sé qué opinan ustedes allí. Sí. Bueno, voy a seguir leyéndolos a ustedes, ¿no? Recuerden que yo leo los comentarios por orden, ¿sí? Sí, lo que dice Lola, esas personas se exponen solas, sí. A ver, aquí volvió Jaime, vamos a ver. A ver, Jaime. Sí, es todo. Lo que pasa es que el internet no está entrando y sacando. Sí, hay problemas técnicos. Sí, no sé por qué. Y solo sí, con pero, esta opción. Sí, como te decía, si quieres posponemos el programa para otro momento cuando esté bien, no, no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo entiendo la situación. Claro. Lo que puedo hacer. Sí, se te escucha entrecortado allí. De hecho, ya no se escucha. A ver. Si me escuchas, puedes escribirme al chat privado, ¿sí? Por el chat privado podemos hablar. A ver. Sí, sí, Jaime está teniendo mucho problema. Sí, que se le apaga y enciende. Problema con el módem, sí, será. Bueno, sigo leyendo aquí los comentarios. Saludos a Marinés, bendiciones. Sebastián, bendiciones, bienvenido. Ah, sí. Yo creo que Pacheco es el fan número uno de mi persona, ¿no? No sé si se han dado cuenta que he hecho muchos programas. Es mejor el diálogo, pero tienen que poder hablar ambos. Sí, sí. Sí, pero fíjate, Lola, lo siguiente. Yo le doy oportunidades a las personas. Sí. Por ejemplo, a Cristian Izquierdo, yo le di dos oportunidades. Sí, hasta tres oportunidades para dialogar de manera que él se comportara, que él entendiera, que él mejorara. No que estuviera de acuerdo conmigo, no que me diera la razón, no que se hiciera católico. No, esa no es la finalidad del diálogo en sí, sino que es aprenda a comportarse. Pero él no aprendió eso. Es decir, le di esas oportunidades y ya no le doy más oportunidad. Si se fijan ahora, él anda muy obsesionado. Sí, por lo menos con la cuestión de Santo Tomás de Aquino, que parece que no lo supera. Y bueno, eso también se agarró Pacheco allí, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero con Gabriel le di su oportunidad. Digamos que ayer fue la primera, aunque hubieron momentos donde sí, digamos, por cómo es él, ya sabíamos cómo era. Como dice el hermano, me trató casi de mentiroso. Bueno, salían afirmaciones allí gratuitas. Pero se... Vamos a decir, se comportó mejor que en otros canales. No sé si ustedes vieron eso, ¿sí? O creo que algunos hermanos sí hicieron algunos comentarios aludiendo a eso. Igualmente con Carlos Veloz, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hace el que uno trate bien a esas personas para que ellos se puedan mantener con un margen de respeto, ¿sí? Que ambos podamos hablar, sí. Sí, la vez que yo le di la oportunidad a Eder, sí, a Eder Marín, él fue el que no se pudo comportar, ¿no? Y luego buscó excusas para no aceptar el debate. Pero ahora él anda diciendo lo contrario, ¿no? Entonces, yo soy de esas personas que da oportunidades, ¿sí? Pero si la persona no sabe aprovecharla, pues no le insisto, ¿sí? O ya no le doy más importancia. Pero yo le doy oportunidad a las personas, más allá de la experiencia que han tenido con otros hermanos. Yo le doy una oportunidad. Se la di a Carlos Veloz, se la di a Gabriel, ¿sí? Porque son personas con los que no he compartido, con los que no sé cómo puede ser un diálogo. Y bueno, ya vimos cómo puede ser, ¿sí? Entonces,
si mantienen el margen de respeto, más allá de que estén de acuerdo conmigo o no en los argumentos, que me den la razón o no, porque al final no es eso. Para mí, eso es ganancia, ¿sí? Y si ellos dan un antitestimonio, pues ya eso es responsabilidad de ellos, ¿no? De mi parte, yo cumplo en actuar conforme a como considero debe actuar un cristiano, ¿sí? Solamente para precisar eso. Saludos a Jóvenes Santos, bendiciones. Magda dice, hola, buenas tardes, te escucho afónico. Sí. Uf, es que he hablado bastante, ¿no? De entre los cursos, los talleres y bueno, los diálogos. Pues me ha pasado, me ha pasado factura, como quien dice. Bueno, gracias por la preocupación, hermana. Sí, bueno, le dimos la bienvenida a Jaime, pero lamentablemente tiene sus problemas allí. De hecho, todavía no me ha respondido por el Facebook lo que le propuse, ¿no? De hacer el programa cuando tenga mejor el internet, ¿sí? A ver. Jacqueline dice, mira como Carlos Veloz, el diálogo es serio, aunque dice puras mentiras, pero eso es lo que cree saber, pero no dice payasada. Sí, es muy, muy distinto. Pues es que Carlos Veloz es mayor, ¿no? Sé que es una persona mayor, no anciano, no, que no se vaya a ofender, pero sí mayor que Asaf. Entonces, bueno, eso cuenta también, ¿sí? O sea, yo me pongo a analizar todo. Sí, antes de yo hablar con una persona, yo analizo todo eso, saber cómo hablar con esta persona y todo ello. Porque ustedes me vean joven, a mí siempre me han dicho que yo actúo como un adulto prematuro, ¿no? Desde joven. Porque yo soy una persona que, vamos a decir, me considero asocial. Es decir, yo no soy una persona que va a estar con muchas personas o que le gusta salir. No. O sea, yo soy más de estar en casa, o sea, ir a la iglesia, ¿no? Estar ahora con mi familia, pero no soy una persona que, bueno, vamos por una fiesta, vamos para esto. No, la verdad no. A ver, ahí volvió Jaime. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver, a ver. Ya vi, es el módem no está fallando. Ahorita estoy Ok. aquí usando el celular con datos. Ah, ok, pero puedes hacerlo así, no hay problema. Sí, claro, por mí no hay problema. Ah, perfecto. Entonces vamos a darte la bienvenida formalmente, Jaime. Aunque ya por allí algunos hermanos, por lo menos la hermana Lola, ya te dio la bienvenida, ¿sí? Gracias. Porque te hemos anunciado con bombos y platillos, porque de verdad, para mí es un honor tenerte aquí, Jaime. Te lo No, digo. gracias a ti, Rich. La verdad es un placer Sí. estar contigo platicando nuevamente. Gracias, de verdad. Sí, bueno, y es la primera vez que hablamos así, ¿no? Porque normalmente es por Facebook que conversamos. Pero Así no es. habíamos tenido la dicha de hablar cara a cara, de hablar por Stringer. Y bueno, yo dije, tengo que tener aquí a Jaime, claro, también voy a tener a Raúl Alonso y a los hermanos de la apologética de la vieja escuela, ¿no? A Sí. Joel y a todos ellos, porque de verdad son personas que me han enseñado bastante. Por eso, como dije allí en la publicación, ¿no? Yo considero a Jaime uno de mis mentores en la apologética, más allá de su forma fuerte de ser, sí, porque eso hay que decirlo. Jaime era de esos que, uff, picante, ¿no? Es como la frase de somos la sal del mundo, ¿no? ¿Por qué? Dilo. Porque le ardemos a los babosos, dice Jaime. Así es, por eso somos la sal del mundo. Sí. Pero se entiende en el contexto que Jaime lo expresaba, ¿no? Y bueno, de Jaime he aprendido bastante. Yo sé que ustedes van a aprender bastante hoy también. Pero Jaime, me gustaría que te presentes más formalmente, ¿no? O sea, ¿desde cuándo eres católico? ¿De dónde eres? Los apostolados que has llevado, ¿sí? Todo ello para que los hermanos te conozcan. Claro, bueno, mi nombre es Jaime Velázquez, tengo 51 años, casado. Tengo desde, bueno, toda mi vida he sido católico, estudié en instituciones del Opus Dei, pero hice vaya, por decirlo así, un bachiller o un tipo licenciatura en teología con los dominicos, ya hace algunos años, pero desde el 2005, que fue cuando descubrí CatholicNet y nos metimos ahí, empezamos a hacer unas grandes amistades. Me involucré un poco más en todo lo que es este concepto de la fe, ¿no? El conocer a Dios, conocer la iglesia, conocer su historia. Y obviamente la apologética fue uno de esos factores que más me atrajo
de todo esto, ¿no? El poderme involucrar en la defensa de la fe. Y a partir de entonces, pues ya te has de imaginar, tengo, afortunadamente tengo dos programas de radio donde hablo de la fe, tengo muchos cursos que he dado, muchos cursos que he impartido, clases, conferencias, vaya de todo. Libro. Siempre lo que digo es para trabajar para el Señor, lo que venga es bueno. Siempre decimos que sí. Sí, el libro que también escribiste, ¿no? Sí, también escribí un pequeño libro que no era la intención, ¿eh? Surgió ese libro de pura casualidad porque yo anotaba todos mis, ¿cómo se puede decir? Cuando yo daba una plática, hacía pequeñas anotaciones. Entonces Joel tomó esas anotaciones y se le ocurrió hacer un libro, loco. Y por eso es que salió un libro que se llama Yo Creo, con mi nombre, Jaime Velázquez, y está disponible en Amazon, por si alguien lo quiere comprar. Son simples anécdotas y cosas que en algún momento dado hicimos para dar clases y dar algunas conferencias que se pusieron luego por escrito. Sí, y la verdad que es un muy buen libro, ¿no? De hecho, yo no lo tengo en físico, pero bueno, por formar parte de Vacuna de Fe, porque en algún momento formé parte de Vacuna de Fe, bueno, Joel me hizo llegar uno de esos libros, ¿no? Bueno, como ven, pues Jaime es una persona que pues, tiene una larga experiencia, ¿sí? Respecto a estos temas, a los temas de la fe, la apologética, ¿no? Tiene también sus artículos en Católicos Firmes en su Fe, también, ¿no? En la sí, página también estuve participando ahí. Sí, sí. Y bueno, hoy nos viene a hablar de un tema muy importante, ¿no? De hecho, Jaime me propuso varios, varios temas allí, pero escogí este porque veo que es un tema necesario y que veo que no se habla mucho, ¿no? De cómo atraer a los alejados, es decir, argumentos fundamentales para el diálogo con otros cristianos. Sí, entonces les pido que pues, presten mucha atención a lo que Jaime nos va a explicar. No sé si vas a presentar diapositivas, no tenías... Bueno, lo que pasa es que las tengo en la computadora, sí, pero cierto. Por algún motivo extraño se bloquea el internet en la computadora, incluso te digo, estoy usando los datos del celular porque no pude conectarme. Cierto, cierto. Por el modem, yo creo que el chamuco anda metiendo mano. Okay, no quiso que hiciera esto. Exacto, pero lo platicamos, es muy sencillo, básicamente, es una cosa muy sencilla, y pido disculpas por el movimiento de la cámara, le digo, tengo el celular ahorita en la mano, no, voy ahorita, estoy tratando de armar aquí un tripié para poderlo poner y no estarlo moviendo tanto, una disculpa, ¿sí? Sí, así es. No, como siempre digo a los hermanos, lo importante es escuchar, ¿no? Escuchar, tomar apuntes, ¿sí? Claro, a muchos les gusta ver, pero las cosas llegan por el oído, ¿no? Entran por el oído también, entonces sí. Por allí vamos a escuchar y aprender, sí, pero yo también voy a aprender aquí, no se crean. Sí, bueno. Adelante, Jaime. Voy a tratar de ser muy ágil, la verdad, una plática muy sencilla, muy ágil, porque tenemos que darnos cuenta, sobre todo los otros que estamos en esto de la apologética, darnos cuenta que tenemos un gran reto enfrente. Sí, tú sabes perfectamente, lo he visto contigo principalmente, admiro tu paciencia, la verdad la admiro, sobre todo, por ejemplo, el programa que te aventaste ayer, hubo muchos comentarios, ¿no? Yo con ganas de agarrar un micrófono y empezar a hablar, pero bueno, admiro, en lo personal te admiro mucho por tu paciencia, y creo que estás haciendo una labor fabulosa, sobre todo el entender de que las otras personas tienen argumentos, y que es necesario escucharlos a veces para tratar de entender por qué creen o por qué no creen en algo, ¿no? Entonces creo que estás haciendo una labor fabulosa. Y lo que yo quiero hacer con esta pequeña plática así rapidísimo es prácticamente establecer algunos argumentos o algunas prácticas que necesitamos hacer para atraer a esas personas. Que esas personas se encuentren en nosotros, como representantes de la iglesia, un ambiente agradable en el cual ellos puedan vivir su fe, que eso es lo más importante. ¿Sí? Uh-huh. Hay muchos tipos de alejados. Me dijiste que el tema era pues atraer a los alejados. Pues hay diferentes tipos de alejados. Están los alejados de cuerpo presente, que son esos que nomás van el domingo, se sientan en la banca y se van, ¿sí? Como uh-huh. muertos. Están de cuerpo presente en el templo, pero que realmente no viven su fe de una manera especial. Están los alejados nominales, esos que se dicen católicos, pero que jamás van al templo, solo van cuando hay un evento social, pero se dicen católicos. Están los alejados que se han hecho hacia alguna secta o alguna otra denominación cristiana. Están los alejados de origen, esos que ya nacieron fuera de la iglesia católica, pero que son cristianos. Y están obviamente otras religiones y los ateos. ¿Por qué los menciono? Porque cada uno de ellos es diferente. Cada uno de ellos ofrece retos muy diferentes. No podemos hablarle igual a alguien que vemos en misa todos los domingos, que hay que profundizar en la fe,
como hablarle a alguien que toda su vida ha sido evangélico y pues nunca ha tenido la experiencia de la fe católica. Cada uno de ellos ofrece un reto diferente porque cada uno de ellos trae preguntas diferentes, trae argumentos diferentes. Y nosotros debemos estar listos para darle atención a todos y cada uno de ellos. Por eso es la Pues importancia atraerlos. de escucharlos, ¿no? O sea, escucharlos antes de uno responderles, porque es como tú dices, o sea, cada uno tiene una visión diferente o tuvo una experiencia diferente, entonces no a todos podemos hablarle con la misma metodología, ¿sí? No, no a todos podemos hablarles de la misma manera. Tenemos que hablarles a cada quien de manera diferente. Y Exacto. sobre todo crear esa empatía necesaria para que estas personas se encuentren en nosotros alguien en quien puedan confiar, que es lo más Exacto. importante. Que confíen en ti, que crean en ti, que lo que tú les estás diciendo viene del corazón. Cada uno, como te decía, cada uno de ellos ofrece un reto muy diferente para cada uno de nosotros y tenemos que abordarlos de manera especial. Ahora, ¿por qué hay tantos, tantos alejados de la fe católica ahorita? Debemos entender que vivimos en un entorno social que ofrece grandes problemas. Vivimos en un mundo donde las personas en general hay una gran fragilidad de carácter, hay una gran fragilidad de convicciones, hay un relativismo ideológico terrible en todos los aspectos de nuestra vida. La gente no se integra al conocimiento de la fe, la gente no quiere conocer la fe. Hay un posmodernismo impresionante donde dicen que solo los sentimientos importan, solo lo que dice mi corazón es válido. Y obviamente la hipersexualización, la búsqueda del placer y el famoso liberalismo, donde nadie quiere ser responsable de nada. Ese es el entorno social en el cual vivimos. Y además están los aspectos personales, como es la gente es ignorante, la gente es indiferente. Estamos acostumbrados a no profundizar en nada. Tenemos muy malas experiencias en la iglesia. Creo que todos podemos hablar más de alguna mala experiencia que hemos tenido dentro de nuestra propia iglesia. Además de los grandes prejuicios que existen en los medios de información sobre nuestra iglesia. Contra todo eso tenemos que luchar. Tenemos un escenario increíblemente complicado, ¿no? Es verdaderamente un David contra un Goliat. Lo que estamos enfrentando nosotros como cristianos. Y tú lo estás viendo. Te has enfrentado a un montón de personas que cada uno te trae con visiones muy diferentes, te traen ideas increíblemente diferentes, y cada tema que tú platicas lo tienes que platicar desde cuatro o cinco diferentes puntos de vista, ¿sí o no? Sí, eso es lo complicado, ¿no? Eso es lo que yo siempre les digo a ellos, porque les invito a que se presenten, porque como tú sabes, muchos a veces tienen el temor de decir a qué denominación pertenecen, ¿no? Porque piensan que uno le va a salir con el argumento cuándo se fundó tu iglesia. Y bueno, eso digamos que son argumentos básicos que uno usaba cuando uno comenzaba en la apologética, ¿no? Pero uno se da Así cuenta que es. esos argumentos no son, digamos, del todo viables para ayudar a esas personas, por justamente eso, porque uno Así ya es. conoce, ya tiene la experiencia, cómo van a reaccionar. Entonces yo les aclaro, ¿no? Yo les pregunto a qué denominación pertenecen para conocer qué es lo que creen. Me dirán, no, que creemos lo esencial. Ok, pero tienen diferencias. De hecho, ayer con Gabriel, yo le pregunté eso. Me dijo, sí, pero creemos lo esencial. Y yo digo, ¿pero tienen diferencias o no? Sí, claro. Ah, ok. Por eso mismo les pregunto para saber. Porque no es lo mismo un pentecostal trinitario, un pentecostal unicitario, ¿sí? O un bautista con un presbiteriano, ¿no? Cambia mucho la visión de distintas cosas. Así es. Incluso eso de las creencias esenciales me parece una de las más, discúlpame, ya sabes cómo soy de directo, pero me parece una verdadera patraña, ¿no? Porque Sí, si eso fuera cierto, nos aceptaran a nosotros como parte también de la iglesia. total. Porque nosotros creemos lo esencial junto con ellos. O sea, la verdad es que no es más que un vil pretexto para justificar tanta división. ¿Sí? Creemos en lo esencial. No, la verdad es que no. Creemos lo esencial es que no somos católicos, básicamente. Eso es lo que realmente los une en un momento Eso es lo que determinado. los une, sí. Y yo sé que tú eres muy político, eres muy buena gente, eres muy noble y no te atreves a decirle lo que yo te estoy diciendo en este momento. Decirle, déjate tonterías. La verdad. Sí, sí, ¿Sí? sí. Hay que decirle a estas personas, creemos lo esencial. No es cierto. Creen cosas diferentes. No creen lo mismo. No tienen una doctrina única, no tienen prácticas únicas, no Sí. tienen esquemas litúrgicos únicos. No es No, y cierto. de hecho, cuando ellos hablan de eso, de lo esencial, yo le digo, pero en la salvación, ¿es esencial o no? Sí, entonces algunos creen que la pierden, otros que no, otros no saben si se salvan, si están salvados. Entonces, en lo esencial ni siquiera hay esa unidad. Y eso No. sí se los he dicho yo, ¿no? Pero claro, yo trato de no ser tan directo, ¿no? Como eres tú, Tú eres porque, bueno.
Es que tú eres noble de corazón. Sí. No eres tan combativo como lo hemos sido nosotros. Es que también toma en cuenta otro detalle. Cuando nosotros empezamos en esto, hace ya 17 años más o menos, era impresionante la cantidad de prejuicio y de odio que nosotros recibíamos. Era impresionante. Ahora se han suavizado mucho. Ya están abiertos al diálogo. Pero muchos de mis amigos te lo van a poder decir. Por ejemplo, a mí me mandaron como 1000 hechizos. Me han exorcizado como 20 veces por internet. Me han mandado conjuros a mi correo. Es decir, vivíamos un ambiente increíblemente adverso al diálogo. Esa era la verdad. Ahora sí ya se han abierto mucho más al diálogo. Y es algo que me Sí, está eso es gustando verdad. mucho. Pero la verdad es que yo me salí por eso. Porque ya era demasiado. Eran puras ofensas, puros prejuicios, puras tonterías. Sí, Dejó de pero tener seriedad en un momento determinado. como dije al principio, Jaime, tú te saliste de la apologética, pero el que fue apologeta siempre va a ser apologeta, así que Sí, claro. sigue Solo que ahora siendo. ya no he evitado mucho hacerlo de manera directa. Sí, Por eso es sí. que ahora lo hago a través de los programas de radio, los hago a través de escritos, de conferencias. Y Sí, obviamente a ya. través de mi canal de YouTube ya son más de casi 200 programas que se han hecho donde explico la fe, donde la Sí, es gente que puede ir y conocer la fe. justamente yo creo que la experiencia hace uno darse cuenta que lo importante no son los debates, sino formar a los católicos. Sí, Sí, eso estás de acuerdo, ¿no? Y fíjate, eso me claro. di cuenta yo mucho tiempo después. Es decir, yo comencé en los foros de catholic.net en el 2013, 14, por allí. Bueno, ya tú tenías bastante tiempo, pero yo comencé justamente en ese momento donde quería era puro debatir, quería era refutar, quería era ir a las páginas anticatólicas a refutar. Y después poco a poco fue que me di cuenta de que no, o sea, ese no era el camino, ¿sí? Y eso yo le llamo la madurez, ¿no? Madurar en la apologética es eso, darse cuenta de eso. Así es, porque nosotros cuando debatimos con alguien nos damos cuenta que no vamos a convencer al que está enfrente, pero sí vamos a crear, a plantar esa semilla de la fe en las personas que nos están escuchando. Sí, Esos sí. que están leyendo los debates, esos que están ahí de espectadores en silencio, esos son los que nos tienen que importar, que ellos puedan sopesar los argumentos tanto de uno como de otro. Y es Exacto. ahí donde vale la pena sembrar la semilla. Y aprovechar al otro, el diálogo con el otro, para poder evangelizar a todos los que nos escuchan, cosa que creo que estás haciendo de manera fabulosa. Sí, ahí ¿Sí? tratamos, ¿no? Con la ayuda de Dios. Mira, aquí preguntan cuál es tu canal, Jaime, o el de la Está radio, muy ¿no? sencillo. Es aquí en YouTube, se llama Soldados de Dios, guión Valora Radio. Sí, le voy a pedir a los moderadores, a Lola y a los hermanos que estén allí, si por favor pueden buscar el canal de Jaime y colocarlo en los comentarios. Gracias. Sí, ojalá vayan ahí, suscríbanse, denle like para que Soldado ya de Dios salga. Valora Radio, ¿sí? Sí, Soldados de Dios, guión Valora Radio. Ajá. Sí, Tiene un para que. logotipo ahí bien bonito de un escudo con un corazón de Cristo que hizo mi hija, muy hermoso. Ahí lo van a Sí, para encontrar. que Está muy vayan fácil, ahí me y van a se ver. suscriban Soy allí. inconfundible. Aunque hay dos, ¿no? Yo estaba buscando y me parece que hay dos de Valora Radio, ¿no? Hay un canal de Valora Radio oficial, pero aparte yo tengo el mío donde yo tengo solo mis programas. En Que es Valora Soldado Radio de Dios, están ¿no? una gran cantidad de programas. Se producen Okay. cerca de 50 programas a la semana. Entonces es un canal muy importante en la evangelización aquí desde México. Sí, me he dado cuenta y bueno, los invitados que has tenido, por lo menos he visto los programas con Raúl y son de lujo, ¿no? Pues a Raúl también lo quiero tener aquí. Creo que a Sí, Joel también lo incluso. tuviste, ¿no? Mande. A Joel también lo tuviste allí en el Sí, al programa. principio tuve 2 veces, ha ido Joel, Raúl ha ido como 3 veces, Reisner ha ido 2 veces. Ah, Reiner Sí, también. Sí, incluso a de vez en Reiner ya cuando lo nos tuvimos juntamos aquí a cenar también. todos, ¿eh? A Reiner lo tuvimos aquí cuando Sí, lo habló de vi, la claro que sí, lo estuve eclesiología. viendo. Sí, Sí, lo sí. vi, me gustó mucho la clase de eclesiología que nos dio. Sí, muy Fabuloso. bueno. Es increíblemente inteligente, Reisner. Es Sí, muy sí. valioso. Y hay que aprovecharlo más. La Claro, verdad. claro. La verdad Por es que hay que eso aprovecharlo. yo siempre digo, ¿no? Si quieres ser un león, júntate con los leones, ¿no? Y justamente yo me junto con los mejores apologetas para llegar a ser como ellos, es decir, ustedes, ¿no? Que de verdad he aprendido bastante. Gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, pues continuándole así rápido con la plática, hemos hablado mucho de traer a los alejados, pero pocas veces nos ponemos a pensar en los errores que nosotros mismos cometemos. Hay una grave crisis dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia, así es que no nos hagamos mensos. Dios nos pide que seamos mansos, pero no mensos. Por lo tanto, tenemos que afrontar una gran crisis interna que tenemos dentro de la iglesia. La primera es que tenemos una pésima catequesis infantil y juvenil.
Uf, pésima. La verdad, porque yo veo, todo el mundo dice, yo hice la primera comunión, incluso muchos dicen, hice la confirmación, pero nunca me hablaron de Cristo. Creo que eso lo señalaba mucho el padre Matuli, ¿no? Sí, claro. Él hablaba mucho de eso. Sí, sí. Claro, por supuesto, tenemos una pésima calidad en la catequesis. Y perdón, lo digo con todo el amor del mundo, pero tenemos muy malos catequistas. La verdad, viene el problema. Son gente de muy buen corazón, pero que no tienen ni idea de cómo dar clases. La verdad, hay que ser muy honestos, hay que ser muy honestos en esto, ¿no? Entonces necesitamos, creo yo, profesionalizar la catequesis dentro de la iglesia. Verdaderamente, personas verdaderamente capaces de enseñar a los niños, de darles una verdadera formación que perdure para el futuro. Creo que eso es lo más importante que tenemos que lograr. Tenemos que acercarnos mucho con los sacerdotes para evitar las malas prácticas litúrgicas. Uh-huh. Eso aleja mucho a la gente. Por eso es que hay una explosión de los jóvenes buscando la misa tradicional. Uy, sí. No sé si te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque eso es muy hermoso y es muy atractivo. Van a sus templos y una sarta de tonterías que suceden en la liturgia. Discúlpenme, yo quiero mucho a mis sacerdotes, pero la verdad es que la estamos regando, ¿no? Pésimas homilías, mala práctica litúrgica, pues todos los jóvenes están ansiosos de la belleza del misterio de la fe. Sí, ¿dónde lo están encontrando en la misa tradicional? De hecho, sin ir tan lejos, en mi propia experiencia, ¿no? Yo caí en el ultratradicionalismo por eso, porque me sentía decepcionado de los abusos que veía en mi parroquia, que veía en otra parroquia, y dije, bueno, me voy a refugiar aquí en la misa tradicional, pero caí también en ese error porque caí en la ideología tradicionalista, que tampoco es la solución, ¿no? Porque ahí tampoco están exentos de abusos, ¿no? Claro. Por lo menos comenzando con las misas ilícitas que tienen algunos, ¿no? Entonces, eso me llevó a comprender que la solución no es solamente quejarme e irme para otro lado, sino buscar una solución, es decir, buscar formar, buscar catequizar, y eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? De hecho, hablando con un sacerdote, de que me di cuenta que estaban haciendo cantos que eran, no eran actos para la liturgia, ¿sí? Ahí en mi parroquia, mi antigua parroquia, y el padre me dice, ¿pero cuál canto es? Porque ni siquiera él sabía cuál era el canto que no era acto para la liturgia. Y yo, no, que están cantando Sumérgeme, le digo yo, en el momento de la misa. Entonces, después de eso, el coro me cayó encima. El coro me cayó encima, como que no, pero es que tú sabes que esa la cantamos de siempre. Y yo, sí, pero ya me di cuenta que no debe ser, entonces vamos a ir corrigiendo eso. Y bueno, gracias a Dios el padre actuó, ¿no? Me gané de enemigos los del coro, pero por lo menos el padre corrigió ese error allí. Sí, no, y bueno, así por lo menos me imagino que no te han tocado el Cordero de Dios con cumbia, por ejemplo. O sea, un acto solemne tan hermoso como es el Cordero de Dios cuando se eleva la hostia ya partida, ¿sí? Y nos presentan al Cordero de Dios y cantando en cumbias y cosas. Tenemos un serio problema para poder mostrar la belleza litúrgica y mostrar la fe de una manera especial a través de la liturgia. Tenemos problemas muy graves ahí. Además de las homilías light, esas homilías que dicen mucho pero no dicen absolutamente nada, que no salen de Dios te ama, Dios es muy bueno, tienes que querer a tu prójimo, y cuando no salen de ahí, salimos vacíos del mensaje de Dios, porque nunca nos explican lo que acabamos de leer, no nos explican lo que estamos viviendo. Tenemos un grave problema en el conocimiento de nuestra fe. Obviamente eso genera un enfriamiento misionero. Sabemos que cada parroquia tiene que ser un centro misionero y no lo estamos haciendo. Nos hemos reducido la labor social de la parroquia a entregar despensas cada fin de semana y hacer kermeses el día del santo patrón. Hacemos una fiesta, tiramos 200 cohetes, espantamos a todos los perros de la colonia y ahí se acabó. Pero te puedo asegurar que nadie en su parroquia conoce la vida de su santo patrón. Sí, es cierto. Tenemos un serio problema interno. ¿Cómo queremos ir entonces a atraer a los alejados si dentro de nuestra propia casa tenemos una serie de problemas terribles con la gente? Uh-huh. Tenemos que cambiar muchas cosas entre nosotros. Es bueno eso de hacer autocríticas, ¿no? Porque a veces piensan que nosotros no nos hacemos críticas. No. Yo por lo menos soy uno de los que hace muchas autocríticas aquí en el canal y los hermanos deben saberlo, ¿no? Que por lo menos si yo veo que un hermano está haciendo algo malo, pues yo lo señalo como que, claro, no digo el nombre, sino que digo que esto no se debe hacer, ¿sí?
En lo mismo, pues pasa en la iglesia, ¿sí? Si el padre está actuando de una manera incorrecta, no está haciendo abusos, obviamente hay que decirle, padre, esto está mal, hay que hacer esto de la manera que la iglesia lo establece. O sea, para eso hay que formarse, porque tampoco es Sí. decirle, padre, no, no me gusta que esté haciendo esto, porque no, o sea, uno tiene que hablarle con base, y para hablar con base tienes que estar formado. Así es, totalmente de acuerdo, hay que tener muchas bases, ¿no? Últimamente he estado viendo muchos videos de Monseñor Munilla, que es un obispo español, y está dando una serie de pláticas y consejos muy buenos. Y él dijo algo muy importante que debe de llamar la atención de nosotros, y es que el Evangelio es el gran desconocido de nuestro tiempo, porque nosotros hemos fallado en anunciar verdaderamente a Cristo. Eso genera, pues obviamente, un rechazo generalizado a la iglesia, porque no le ven sentido a la iglesia, porque la iglesia no está en esa labor misionera que debería de tener, en ese anuncio del Evangelio. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque como nosotros no vivimos la vida como si fuéramos cristianos, y aparte de todo eso, el mundo está lleno de distracciones, el Evangelio se difumina, se pierde en este problema que estamos viviendo nosotros como cristianos en estos días. Necesitamos cambiar. Para acercar a los alejados, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Tener una Así fe que te impacte de manera especial, que el hombre sea capaz de ver la belleza de Cristo, la liturgia, la fe, las dogmas, todo lo que somos como iglesia y verlo hermoso, verlo Así es. atractivo, ¿sí? Ay, y contrario a lo que piensan muchos hermanos, ¿no? Que son detractores del Concilio Vaticano II, lo que tú dices es justamente lo que nos invita el Concilio Vaticano II, pero que no se Exacto. aplica es otra cosa. ¿Verdad? Porque Exacto. si uno lee las actas del Concilio Vaticano II o los documentos, ¿no? La constitución dogmática, los decretos, uno se da cuenta de todo eso lo que nos invita a la iglesia. O sea, la iglesia es misionera, ¿no? La iglesia Sí. tiene que ir a evangelizar. O sea, y Así es. eso no se ha aplicado, lamentablemente, ¿no? Aunque la CELAM, pues, ha hecho mucho énfasis, por lo menos en Aparecida, hizo mucho énfasis en la evangelización, ¿no? Tratar el problema de las sectas, los grupos religiosos, pero parece que, o sea, no se toma en cuenta. O sea, se le da importancia a otras cosas. Y hablando un poco también de lo que es la teología de la liberación, ¿no? Que eso se introdujo mucho y bueno, no hay que preocuparnos por los pobres, pero nada más que los pobres estén bien, pero se perdió esa evangelización, que es lo que tú estás diciendo. Así es. El Concilio Vaticano, la idea era abrir las puertas de la iglesia, ¿no? Pero para que entraran las personas, y lo que sucedió es Para que que los se que estaban adentro se salieron, ¿no? ¿Por fueran. qué? Porque empezamos a cometer una gran cantidad de errores. Ahora, el Concilio Vaticano II, debemos entender el contexto en el cual se dio, ¿no? Exacto. Se da en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un desorden en la sociedad. Hay una grave herida en la sociedad y en la comunidad en general. Se viene todo este problema de la liberación sexual, vienen después todos vaya, todas estas ideologías que empiezan a tomar forma en los 60, 70, que dañó mucho la preparación catequética de los mismos sacerdotes. Entonces, nosotros estamos viviendo los efectos de todo eso ahorita. Por eso es que el concilio realmente no lo conocemos y no hemos sabido aplicarlo. Pero básicamente lo que el concilio dice, hey, tenemos que salir de misión. Y le corresponde a nosotros, los laicos. ¿Por qué nosotros? Porque el sacerdote está inmerso en una gran cantidad de actividades dentro de su propia parroquia, de su labor Exacto. sacerdotal, y no tiene los medios, el tiempo, ni las fuerzas, obviamente, para poder cumplir con toda la misión. El concilio lo que nos dice, hey, no se les olvide, ustedes también son parte de la iglesia. Pónganse a trabajar. Tienen que conocer su fe y salir a anunciarla de manera directa. Eso es lo que te dice el concilio. Y te dice cuál es la palabra de Dios, ¿no? Que la Dei Verbum, te dice un montón de cosas aquí, cómo tratar a los alejados de la fe. Te da todas las herramientas para que tú puedas crear ese entorno en el cual tú puedas salir a la calle, hacer el anuncio del evangelio que tienes que hacer. Correcto. En cambio, nosotros nos dimos cuenta que estábamos haciendo un montón de tonterías. Ese es el problema de nosotros, que no supimos reaccionar de una manera adecuada a toda esta invitación de la iglesia de ir al mundo, ¿no? Nos envolvimos en el mundo, nos gustó mucho más el mundo que el anuncio de la fe. Lo bueno es que muchos jóvenes ya están, yo digo que los jóvenes se están cansando de tanta porquería. Yo creo que eso es lo que está pasando, cada vez veo más fuerza en los jóvenes en salir adelante y tratar de buscar cosas realmente hermosas, se están cansando de lo grotesco. Sí, creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque vivimos un mundo que rechaza el concepto de sacrificio. Se rechaza el concepto de una moral absoluta,
Se rechaza el concepto del compromiso y sobre todo se rechaza el concepto de esfuerzo. Todo esto ha provocado que muchos jóvenes digan, no, no puede ser la vida tan sencilla. Tengo que ganar algo, tengo que sentirme bien conmigo mismo, tengo que esforzarme. Y uno de esos grandes aspectos es la vivencia de la fe. Por eso es que muchos jóvenes hoy se están haciendo las preguntas fundamentales de la fe y las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en este mundo? ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo hago para llegar ahí? Ahorita los jóvenes están abriendo su mente a todo eso porque se están cansando de tanta tontería, ¿sí? Nosotros los adultos, los viejitos, pues ya nos está valiendo gorro, ¿sí? Pero ustedes que vienen con mucha fuerza están buscando respuestas. Y es nuestra obligación, los más viejitos y los más jóvenes también, dar una respuesta a todas esas personas y poder confrontarlos con el sentimentalismo vigente de hoy contra el gran misterio de la fe. Ese es el gran reto. Cómo mostrar el misterio de la fe de una manera que mueva su mente y mueva sus corazones hacia Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el gran objetivo misionero que tenemos dentro de la fe. Y es la invitación que se les hace a todos los hermanos, ¿sí? Claro. O sea, porque no es solamente quedarnos nosotros, porque a veces pasa esto, Jaime, que uno está en un grupo de la iglesia y uno se queda con que, bueno, mi experiencia, si yo estoy viviendo una buena espiritualidad, si yo estoy viviendo los sacramentos, pero estás dejando de lado al hermano. O sea, no estás evangelizando, ¿sí? Porque evangelizar es eso, o sea, llevar la buena nueva a tu hermano, al prójimo, a aquella persona que lo necesite, y puede ser hasta el mismo católico. O sea, no es que, porque como a veces pensaba, ¿no? Como yo me formé en el grupo de infancia misionera, a mí me sembraron ese amor por la misión. Entonces yo decía, yo quiero ir a evangelizar a África. Entonces un día me dijeron, no, pero es que mira, ahí mismo en la comunidad hay gente que necesita ser evangelizada. No, ahí mismo necesitas hacer tú la misión. Y es verdad. O sea, muchas veces se piensa que para ser misionero hay que irse a otros lugares. No, la misión está aquí mismo. O sea, en la iglesia, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país, allí. Entonces, no debemos de pasar por alto eso, y sobre todo en el hogar, ¿no? En el hogar es donde se comienza también eso de evangelizar, ¿no? Que ahí es donde es más difícil, porque te lo digo por experiencia, en el hogar es más difícil evangelizar, porque si tú por lo menos quieres hacer algo conforme a lo que la iglesia te dice, tú eres el santo. Entonces, si tú te equivocas, pues allí ya tú demostraste que la iglesia católica es falsa porque tú actuaste incorrectamente, ¿no? O sea, tienen ese concepto errado, no sé si te ha pasado, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto que me ha pasado. Incluso en mi casa me dicen Monseñor Jaime, ¿no? Por lo mismo. Sí. Entonces ya te has de imaginar, ¿no? Pero sí, ahora, fíjate qué interesante lo que acabas de decir de la comunidad, de que no necesitas irte a África. El otro día hice un programa y le estaba comentando a la gente que yo, por ejemplo, de mi casa, de su casa, al gimnasio son 4 kilómetros. Entonces yo agarro mi bicicleta, me voy al gimnasio, hago ejercicio y me regreso en bicicleta. Esa es mi rutina en las tardes. Y en ese trayecto de 4 kilómetros hay 3 diferentes iglesias, ¿sí?, que no son católicas. Entonces, en la comunidad hay mucho trabajo de evangelización pendiente, ¿sí? Cada una de esas pequeñas comunidades cristianas no católicas es un reto y una oportunidad para ir a evangelizar y dar testimonio de lo que es la verdadera fe. Entonces, sí es cierto lo que dices. La gran misión está en la esquina de tu casa, donde hay mucha gente que se está perdiendo en el error y en la mentira porque no somos capaces de mostrarles el evangelio de manera completa y perfecta como nos fue dado allá hace ya 2000 años. Sí. Y muchas veces pasa también que uno tiene como que miedo de denunciar el pecado. O sea, y cuando digo miedo de denunciar el pecado, me refiero no solamente al laico, sino a sacerdote, por lo mismo que tú decías, esas homilías like, ¿no? Esas homilías que no te dicen, mira, estás pecando esto, pero a veces hay otros que exageran, ¿no? Hay muchos que por lo menos ven el demonio en todo, y bueno, eso también aleja a las personas, sí. Porque uno tiene que tener como que ese equilibrio, ¿no?, al momento de explicar, porque yo he conocido sacerdotes que prácticamente condenan a las personas en medio de la homilía. Eso te va a alejar de la iglesia, ¿no? O sea, tú allí tienes que saber cómo dirigirte a la persona. O también el caso de personas que llegan a la iglesia mal vestidas, ¿no? Pero es su primera vez llegando a la iglesia y llega un hermano y lo mira como que, oye, ¿cómo vas a entrar tú aquí así? O sea, eso también lo aleja de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo principal? O sea, primero, ser empático con el hermano, ¿no? Con aquella persona que está
tratando de regresar a la iglesia, entonces tú no lo vas a alejar porque lo que haces es juzgarlo, ¿no? Lo primero es eso, o sea, conocer a la persona. Y yo digo que tener presente que las experiencias de cada uno son distintas, ¿sí? Son distintas. O sea, hay personas que lamentablemente han tenido malas experiencias en la iglesia y eso los condiciona, ¿sí? A no escuchar a los católicos, ¿no? Por ejemplo, con varias personas que yo he hablado, me imagino que también te ha pasado, que son anticatólicos, ¿no? Porque vamos a distinguir un protestante de un anticatólico en sí. Tú te das cuenta que esa persona está muy cerrada, pero tú poco a poco cuando comienzas a hablar con esa persona, tú te das cuenta que pasó por una experiencia terrible en la iglesia. Y allí tú tratas como que de entender por qué esa persona es así. No justificarlo, claro está, sino tratar de entender y cómo ayudarlo. Como decía al principio, es decir, como decía San Agustín, ¿no? Una frase que a mí me gustó mucho cuando la leí, que hay que tratar a los herejes, ¿no? Aunque a muchos les suene despectivo el término, pero en realidad eso tienes que estar errado de la doctrina, ¿no? Cayó en un error de la doctrina, eso es lo que significa, pero algunos lo ven como insulto. Pero San Agustín decía que a los herejes hay que tratarlos como el médico trata a un paciente. Es decir, el médico no va a ir directamente a condenarlos o a decirle que, bueno, se va a morir por... No, o sea, busca una manera de explicárselo, ¿no? Y hablando en el contexto de San Agustín, pues eso era algo, vamos a decir, muy del Concilio Vaticano II. Si lo vemos con esa cuestión de la apertura a las personas, porque en ese contexto pues se llamaban herejes, bueno, por lo menos San Jerónimo Elvidio, tú sabes cómo fue ese debate entre San Jerónimo y Elvidio, ¿no? Que Elvidio le decía, pues, no solamente baboso, sino más de allá. y es eso interesante, ¿no? A considerar. Sí, así es. Definitivamente que sí, porque cada una de estas personas ofrece un contexto diferente. Cada persona es un mundo, decía alguien, entonces hay que abordarlo de una manera especial, ¿sí? Y aquí es donde quiero hablar de los grandes errores que hemos cometido nosotros. Me parece. Y digo nosotros, y lo digo muy en lo personal, por mí mismo, porque yo he cometido todos y cada uno de los errores que puede cometer un apologeta, los he cometido yo. Y tú lo sabes, tú los has visto. Todos esos errores los hemos cometido, ¿no? Minimizar los argumentos del otro es uno de esos grandes ejemplos. Esos argumentos son importantes para la otra persona. Entonces, en el momento que nos burlamos de ellos, le estamos pegando en el ego a la otra persona. No estamos cambiando su mente, estamos cerrando su corazón, que es muy diferente, ¿sí? No ofenderlos ni denigrarlos. No dar de biblazos, que era muy común cuando nos dábamos de biblazos, ¿te acuerdas? Cachetada de guajalotera. Bíblicas a lo tonto. ¿Te acuerdas las cachetadas guajoloteras? Las cachetadas guajoloteras. Las cachetadas guajoloteras mandando versículo tras versículo. No, sí. Eso no funciona, ¿sí? Algo que estás haciendo muy bien es utilizar muy pocos versículos bíblicos, porque vas centrándote en uno, a explicarlo, profundizarlo. Exacto. Nosotros lo que hacíamos era tirar 10, 15, 20 versículos bíblicos para abullar al otro. Porque para decir que sí sabemos que de Biblia, ¿no? Yo creo que ese es el error que han cometido muchos hermanos católicos, que se han sometido también a la sola escritura o solo escritura, no que solamente Biblia, 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 no. O sea, eso a mí, mira, me lo corrigió el hermano Jesús Urones. Él me corrigió ese problema, porque hubo un momento donde yo solamente quería hablarles con la Biblia, ¿no? Que no está mal, porque obviamente uno se fundamenta en la Sagrada Escritura, pero también leyendo a Ricardo García Villoslada, ¿no? Cuando él habla de Martín Lutero, debatiendo con Juan Eck, y de hecho yo hice una publicación, Juan Eck no solamente se basó en la escritura, se basó en la tradición y el magisterio, ¿no? Entonces, sí. Si el teólogo que debatió con Martín Lutero hizo uso de esas tres herramientas, ¿no? O esas tres fuentes, ¿por qué yo me voy a limitar solamente a la escritura? O sea, eso sería caer en el error o en el, vamos a decir, en el gusto del protestante, ¿no? Caer en esa ideología, y no podemos caer en eso. Así es, porque pareciera un debate solo de ver quién piensa mejor que el otro sobre un versículo bíblico, pareciera eso. Y fíjate, sí. Cosa muy interesante, que tú también lo estás viviendo mucho. Ya son muchos, ¿no?, católicos que están queriendo citar padres de la iglesia. Sí. Muchos. Lo hacen muy mal, lo hacen pésimo. Pobrecitos, la verdad. Pero por lo menos ya lo están leyendo. Lo están haciendo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, hablan de un santo, no sé, San Atanasio, pensando en tu debate de ayer. San Atanasio tiene una colección enorme de documentos y de información de todo lo que él decía. Exacto. Y solo tomó un pequeño párrafo. La carta 39. Ponía una opinión personal. Yeah. Por amor de Dios. Si realmente quieres leer a Atanasio, lee todo lo que dice San Atanasio.
Para conocer el pensamiento hay que leer todas las obras, ¿no? La mayoría. Claro, no se vale agarrar un, sacar un renglón, ¿sí? De uno de la gran cantidad de información que poseen cada uno de los padres de la iglesia y quererlo usar, por favor. Ya sí. Es increíblemente tonto, ¿no? Y ese es un problema que nos estamos enfrentando ahora. Van a los padres de la iglesia y ahora tenemos que explicarles qué quiso decir el padre de la iglesia. Ellos ya se salieron de la sola escritura también, en muchos sentidos. No, también ahora quieren redefinir sola escritura, porque si te has dado cuenta, no, ahora quieren redefinirla para tratar de meter que sí, que los padres de la iglesia, que, bueno, los concilios, y, pero al final, pues, se van a aceptar su propia autoridad, su propia interpretación de la escritura. Claro. Así es, no, y ahora me, con la novedad de que ahora la sola escritura no es un dogma, sino que es un principio. ¡Ah, chihuahua! ¿Sí? ¿Tú escuchabas eso antes? A ver, con tu experiencia. No, la verdad, nosotros en nuestra querida época de apologistas jamás lo escuchamos, que nos dijeran que no era dogma. Eso es algo novedoso porque ya uno le ha demostrado el error de sola escritura y ahora quieren salir con eso. Sí, que es un principio. Pues yo les digo, pues agarra tu principio y a ver qué haces con él, porque no sirve para nada. La verdad. Se están inventando principios, pues ya valimos gorro, entonces ya vamos a establecer criterios para interpretar la escritura, inventándose principios que antes los defendían como dogmas de fe. Así es que no nos hagamos tontos, ¿no? Es simplemente un escape para salir de un encierro que tenían con la sola escritura y ahora están queriendo leer padres de la iglesia, están queriendo irse a los documentos magisteriales, están queriendo conocer qué decía un concilio. ¿Por qué? Sí. Porque antes estaban tan cerrados en eso, que la única manera de poderse salir de ese cerco que les plantearon ellos mismos de la sola escritura fue decir, no, no es dogma, es principio, ya lo dejaron libre. ¿Sí? Que qué bueno que ya lo rebajaron de nivel a la sola escritura y están empezando a investigar información por otros lados. Qué bueno, la verdad es que eso es muy bueno. El problema es que todavía no se les ha quitado el síndrome del chapulín. Cierto. Siguen saltando de tema en tema, ¿no? Como chapulines, ¿te acuerdas? Sí, sí. No, empezábamos hablando de las imágenes, le contestábamos y nos hablaban de María, le contestábamos y nos hablaban de los hermanos de Jesús y le contestábamos y hablaban de la Eucaristía. Bueno, era imposible conseguir un diálogo, ¿no? Sí, todavía lo hace. Los errores, no permitir andar chapulineando entre tema y tema, ¿no? No permitir que anden brincando de tema en tema. Aunque, eso viene desde Lutero, ¿oíste? No sé si lo habías leído. Lutero con Juan Eck hizo eso, o sea, hablaba del purgatorio y saltaba al papado, o del papado saltaba nuevamente al purgatorio, o a las indulgencias, y, o sea, saltaba de tema en tema, y es muy cierto. O sea, la misma actitud de Lutero la vemos en los protestantes todavía, que se hayan desviado mucho de las creencias principales, sí, pero esa misma actitud con la que Lutero empezó, la tienen muchos protestantes. Eso sí, no ha cambiado. Es la escuela que traen, incluso si tú analizas las 95 tesis de Lutero, vas a ver eso. No se centró en un tema, sino en diferentes temas. No hizo una exposición ordenada de algunas controversias que él pudo haber tenido en su momento, sino que todo lo metió ahí de una manera en la que para abordar cada uno de esos enunciados necesitabas casi agarrar un tema en específico. Incluso eran contradictorios unos de otros, los principios, era un relajo realmente, ¿no? Sí, por eso... Es el problema que también está pasando en el protestantismo, ¿no? Sí, que por eso no Juan... hay un orden doctrinal, vaya, no tiene una estructura doctrinal. Entonces es muy difícil establecer temas de discusión cerrada y concreta. Ese es el problema. De hecho, Juan Eck le propuso a Lutero otro debate sobre el papado nada más y Lutero no quiso. Incluso palabras de Lutero dice, nos vieron en la torre, ¿no? Él lo reconoció. Sí. Igualmente con San Roberto Bellarmino, ¿no? Teodoro de Beza, dicen que golpeó el libro y este es el libro que nos ha vencido, dijo Teodoro de Beza, que fue el discípulo de Calvino, porque San Roberto Bellarmino también les dio bastante duro. Sí, claro. Pues obviamente argumentos están de este lado. Sí, es que ya prácticamente se han refutado. Simplemente ellos siguen es con los mismos una y otra vez. No, ya lo vemos por lo menos con la virginidad perpetua, ¿no? San Jerónimo ya refutó todos los argumentos. Y sin embargo todavía insisten con lo mismo. Así es. No, y si nos vamos a analizar todo eso, vamos a ver que en la historia todas las herejías vigentes ya hoy están. En día, todas han sido refutadas. Todas han sido refutadas, exacto. El problema es que nosotros teníamos la complicación de que era muy difícil exponer a un padre de la iglesia. Porque simplemente nos decían, eso no está en la Biblia. ¿Sí? Pero ahora con este recurso de que no es dogma, es principio la sola escritura, les ha abierto la puerta también a ustedes, ahora sí, para sacar toda la artillería de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, de los concilios,
de los sínodos locales, de todo el desarrollo teológico de 2000 años y tirarles con él. Porque ahora sí, la sola escritura, como solo un principio, ya tienen ustedes también la libertad de crear una gran cantidad de argumentos que refuercen una interpretación bíblica. O sea, Exacto. realmente lo que hicieron es que pusieron de pechito en un paredón de fusilamiento, pero hay que saber aprovechar eso. Hay que saber nosotros como apologistas, saber aprovechar este momento para presentar de manera ordenada, con cariño, vamos a decirlo así, ¿no? Con cariño, si le te voy a dar un Paciencia. par de cachetadas, pero luego te voy a sobar el lomito. Sí. No ser tan agresivos. A mí me tocó una época muy agresiva. Sí, me muy, consta. Muy difícil. Entonces, ahorita ustedes tienen una gran oportunidad de hacer una gran labor de una manera muy noble, ¿sí? Que es lo que estoy viendo en tus debates, ¿no? Que actúas con mucha nobleza y eso me da Sí. mucho gusto y eso ha traído muchas personas que se abren al diálogo de una manera especial. Gracias ¿Sí? a Dios. Pues hay que aprovecharlo, ¿sí? Obviamente, ¿no? Entonces, con otros, evitar siempre los errores de, que te digo, de ofender, denigrar, dar de biblazos, disparar y saturar de datos, que también hacíamos mucho. Hay que tener cuidado con eso. Una persona no es capaz de digerir un texto de 1000 palabras en 5 minutos. No se puede. Hay que saber usar más el diálogo que el ¿cómo se dice? El saturar de datos a la otra persona con citas y citas y citas. Exacto. Tenemos que cuidar ese, mucho ese detalle. Y otra cosa importante, no alegar sin saber. Muy importante. Nos ha No tratar tocado, ¿no? temas que no dominas, ¿no? Sí, a mí ha tocado muchos católicos decir una sarta de estupideces simplemente por contestar, por contestar. Entonces, no, Sí, no, no. sí. Si yo no sé algo, decir, no sé. Mañana te respondo. Se vale. Sí, sí así no se debemos burlen, tener así un debate que digan. en una hora. Prefiere uno ser sincero y decirlo. Sí, claro. ¿No? Exacto. No, y aparte demuestra honestidad. Exacto. ¿Sí? Y genera un ambiente de confianza con el otro, que eso es muy importante también, que el otro confíe en ti. Sí, ¿Sí? por A lo lo mejor no menos. confía en lo que le dices, pero sí confía en ti de que estás tratando de mostrarle algo verdadero. Sí, por lo menos el caso de Santiago Alarcón, ¿no? No sé si tú lo sigues Sí, también, cómo no. el hermano Santi. Cuando él estuvo en debate con Barragán, que bueno, tú conoces a Barragán también, ¿no? Barragán le hizo preguntas y Santiago decía que no sabía. Y lo que hicieron fue burlarse de Santiago, pero Santiago fue honesto, es decir, si Sí, no no, sabe de honesto. algo, o sea, él lo reconoce, no tiene ningún problema, y eso es de valorar, de admirar. Más allá de que Sí, ellos se claro. burlen, pues ellos no se dan cuenta que él lo que está haciendo es lo correcto, ¿sí? Sí, incluso yo sigo a Santiago Alarcón desde antes de que se hiciera católico, como 6 meses antes de Sí, que yo igual. anunciara que se hacía católico. Y yo decía, este muchacho en cualquier momento va a decir que se hace católico. Cuando él anunció que se hace católico, no me sorprendió en lo más mínimo. Yo ¿Sí? igual, Lo que yo me igual. sorprendió fue la forma en que lo hizo y cómo alborotó al gallinero del sectarismo, Sí. los alborotó a todos, y eso me dio muchísimo gusto. La verdad es que digo, qué pantalones de cabrón para poder salir y decir, me hago católico, y yo sé que todo el mundo va a explotar. La verdad es que le admiro muchísimo esa valentía de salir y decir, me hago católico, Y que atrajo a sabiendo muchos. perfectamente que tenía un gran grupo de seguidores. Sí, y atrajo a muchos también, que eso ha Sí, sido claro, por importante. supuesto. Atrajo a ¿Por qué? muchos también a la iglesia con su testimonio, porque Claro. los hizo también a ellos abrirse, a buscar, y muchos pues le han escrito, han publicado sus testimonios, y bueno, eso ha sido obra de Dios también, ¿no? Claro, por supuesto. Pues, aparte, el tipo es bastante honesto. Me gusta mucho cómo enfrenta los temas, cómo los aborda, cómo los analiza, cómo los platica. Entonces, está haciendo una labor maravillosa. Él dice que no es apologista, pero él sabe perfectamente que sí lo es. Claro. Pero sí lo es, hombre, ¿sí? No, a Aquí lo te mejor hacen no será una. teólogo, pero de que Bueno. es apologista y sabe enseñar de una manera muy bien al otro. Sabe escuchar al otro. A ver. Eso es algo que me gusta mucho de él. Sabe escuchar al otro, porque él estuvo en el otro lado. Exacto. ¿Sí? Él conoce cómo son sus argumentos. Eso es lo más interesante, ¿no? Fíjate lo que Así dicen es. aquí. Dice: piensas lo mismo con Jonathan Ramos. No sé si estás Ay, al no tanto sé de. exactamente a qué se referirá. Sí, Sí, discúlpame, no también. sé exactamente a qué te Pero si sí sabes refieres. quién es Jonathan Ramos, ¿no? Sí, es un filósofo, creo que es argentino, ¿no? Sí, sí. No Sí, es pero. católico. Sí, no, él es protestante, es Él es calvinista. protestante. Sí, Lo he por eso escuchado poco, no lo conozco a profundidad, la verdad, no si podría él dar lo una pregunta si opinión. piensas lo mismo, que él también puede ser católico, porque muchos están diciendo eso, que él posiblemente pueda ser católico porque está en Ah, una crisis de fe, ha afirmado algunas sí, cosas. vi que se publicó un video que hablaba de crisis de fe. No lo he visto, no lo he visto, así es que la verdad no me atrevo a decir qué está pasando, Exacto. pero lo que sí voy a decir es con este muchacho, Jonathan.
Es que lo vi en un diálogo con Santiago Alarcón, precisamente, y se abrió mucho el diálogo. O sea, los dos como que se abrieron, es decir, no hubo confrontación. Los vi muy sinceros, muy fuertes los diálogos entre ellos, sabemos que son fuertes los dos, pero hubo como esa apertura, ¿no? De ser honestos uno con el otro. Ojalá este muchacho Jonathan Ramos, lo he escuchado poco, la verdad. Claro. Sé que es muy inteligente, es increíblemente inteligente, capaz, muchacho. Y si está en una crisis de fe, yo creo que es por algo, ¿no? Exacto. Porque en el conocimiento de Dios te va atrayendo a Dios. No simplemente piensa en las confesiones de San Agustín, ¿no? Cuando tú inmediatamente empiezas a descubrir la verdad, es insaciable la necesidad de encontrar más verdad. Y cuando te sientes topado en algo, buscas brincar esa cerca y es ahí donde están las crisis personales de la Aunque mente. fíjate lo que dice Lola, dice, Jonathan Ramos ha dicho miles de veces que nunca será católico, aunque eso no es del todo seguro, ¿no? Porque conocemos personas que dijeron muchas veces eso y terminaron, pues, como Empezando católico. por San Pablo, ¿no? O Exacto, él sea, perseguía a los no cristianos podemos y... decir, ahora, si él ha dicho eso es precisamente porque lo está pensando. Sí. Lo mismo dijo Santiago Alarcón, yo jamás quería ser católico, y mira, ¿sí? Él mismo lo dice en las entrevistas, ¿no? Yo jamás, yo odiaba el catolicismo, no quería nada con el catolicismo, y míralo. No se trata de querer o no querer, se trata donde la verdad te va llevando. Sí, yo siempre Cuando tú recuerdo es buscas la el verdad de corazón, testimonio, exacto. Yo siempre recuerdo el ¿comprendo? testimonio de Jeff Cavin. Si te acuerdas de él, él es uno de los que se convirtió al catolicismo cuando Scott Hahn, Marcus Grodday, que hay un programa que salen ellos cuatro pastores que se convirtieron al catolicismo. Bueno, Jeff Cavin, él trabaja en EWTN y él cuenta en su testimonio que él le dijo al sacerdote, ¿no?, de su parroquia, que él nunca sería católico. Y 20 años después, el mismo sacerdote ya era obispo y lo recibe. Y él le dice, ¿tú te acuerdas lo que me dijiste aquella vez? Le recordó el sacerdote ya como obispo. Y él le dice que sí, o sea, que se arrepiente, que estaba equivocado. O sea, el hecho de decir que nunca vas a ser católico es porque, como tú dices, ya está pensando que en algún momento puede ser, porque hay algo que lo está allí, le está haciendo ruido, pero él solamente se resiste. El mismo Fernando Casanova también, él dice que él no quería ser católico. Claro, el mismo Scott Hahn. Escojan, sí. Todos, o sea, lo que debemos entender es esto: el catolicismo te convence porque trae la fuerza de la verdad. Chesterton lo dijo, ¿no? Si tú me preguntas por qué soy católico, te puedo dar miles de razones, pero al final de cuentas solo hay una razón y es porque es la iglesia verdadera, punto. ¿Sí? Al final de cuentas, a lo mejor le cae muy gordo a los católicos, perfecto, te lo hago válido, pero no por eso odies a la iglesia por culpa de los católicos. Que es ahí donde nosotros tenemos que cambiar. Dar un buen testimonio de fe en cada uno de nosotros. Por eso es que uno de los grandes, ¿cómo se puede decir? Las grandes herramientas que podemos usar es cuando hablemos con el otro, es ofrecer la fe y la práctica. Fides y praxis. Lo que digo, lo hago. Es Exacto. lo más importante, dar un testimonio, ¿no? San Francisco decía, evangeliza y cuando sea necesario, hablas. Realmente en las acciones donde tú demuestras tu El fe. testimonio. Exactamente, el testimonio es lo que arrastra. Entonces tenemos que Sí. tomar una gran responsabilidad para afrontar la realidad que estamos viviendo, tanto dentro como fuera de la iglesia, buscar el encuentro con el otro dentro de un marco de respeto, de amor, de comprensión, de cariño, de aceptación, para poderle ofrecer lo que es la fe y la práctica de la fe, ¿no? Y Sí, fíjate obviamente en recordar. este comentario, justamente con personas que hacen estas afirmaciones, es decir, como Sí. tergiversando lo que dijimos, pues ¿cómo se le respondería? Vamos a poner de Muy ejemplo fácil, este muy fácil. comentario. San Pablo fue el primero que escribió una carta a los católicos de Roma. ¿Sí? O sea, Sentido común, ¿no? sí, o sea, era cristiano romano, claro, hay una cosa que se llama carta a los romanos. Pues Sí. por supuesto, incluso él muere en Roma. ¿Sí? En compañía de Listo. San Pedro. Ahí está la basílica de San Pablo extramuros, donde está enterrado. Por Dios, pues claro que era católico romano, pues si no había otros. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta un detalle, ¿sí? Y esto es un mal conocimiento de lo que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es romana, Se le ¿sí? expliqué a Velo. El rito es romano, o el rito es el rito latino, que es el que por lo general es el que todo el mundo conoce. Nosotros Exacto. somos parte de la Iglesia Católica de rito latino.
Pero la iglesia católica no solo es romana, esta es la iglesia católica siria, mozárabe, etíope, y hay un montón, somos 23 diferentes ritos dentro de la iglesia católica, y no todos son el rito romano, ¿sí? Pues básicamente ese es el problema, el gran desconocimiento de lo que realmente es la iglesia. Pero si alguien me pregunta en ese sentido, ¿San Pablo era un católico romano? Pues claro, habla de la Eucaristía, habla de la, ¿cómo se dice? De la reunión en los domingos, habla de la vivencia de la comunidad, escribe una carta a los romanos, habla de la necesidad de portarse bien y de ser justos para poder ser salvos. Claro que era romano, pues católico, pues, ¿qué más iba a ser? Si él mismo dice, tienes que reconocer el cuerpo y la sangre del Señor, porque si comes el cuerpo y la sangre del Señor sin reconocerla, va a ser tu perdición. ¿Recuerdas? Hasta por nacionalidad, ¿no? Hasta por nacionalidad, él era ciudadano romano. Hasta Exacto. por eso, o sea, hay que ser más convincentes también. Hay, vaya, lo voy a decir de esta manera. Muchas veces por querer ser amables, evitamos dar respuestas fuertes. ¿Sí? También hay que aprender a dar respuestas fuertes y contundentes. Eso sí me cuesta, porque trata de que no se sientan Sí, allí. claro, yo entiendo, pues yo entiendo, yo cometí todos los errores, yo a medio mundo le dije idiota, tú lo viste, ¿no? Que, ojo, hago una aclaración, todo se lo merecía. No se lo dije a nadie que no se lo merecía. No, sí, claro. Estando en tu lugar lo fue hecho también, porque de verdad que sacaban de las casillas, o sea, esas personas. Sí. Y esa es una de las grandes estrategias que nosotros debemos de tener hoy en día, y es que debe haber un respeto mutuo, ¿sí? No nomás de nosotros, también de la otra parte. Por eso yo Exacto. le siempre doy de consejo a las personas que quieren empezar en esto de la apología, les doy un consejo muy sencillo. ¿Saben qué? Hagan apología, claro que sí, pero nunca traten con idiotas. Eso no tiene ningún caso. Porque eso no, puedes darles 1000 argumentos, ninguno funciona. Es como Herodes y Cristo, ¿sí? Cuando estaban ahí presentes, pues Cristo se quedó callado, no le dijo ni una sola palabra porque sabía que estaba enfrente de un idiota, que no merecía las perlas del Evangelio. Se quedó callado. Así igual nosotros, cuando alguien se nos presente con esa actitud, pues no, discúlpame, pero no. ¿Sí? Cuando Me cambie la actitud, recuerda entonces uno podemos dialogar. que se ofendió cuando tú le dijiste, creo que es una publicación mía, ¿no? Que tú lo llamaste ¿Cuál? idiota hace tiempo, me parece, y tú le definiste idiota, o sea, lo que era idiota, Ah, la descripción, sí. obviamente, o sea, tú no se lo dijiste en un Sí. tono de insulto, sino un tono No. descriptivo. Sí, es un tono descriptivo. Es que Y incluso después yo que tú les se lo decía, yo no explicaste, te llamé idiota no para supo qué decir. ofenderte. Exacto, él no supo qué Te decir llamé después de eso. idiota para describirte. Sí. Eso es muy importante que la gente. Es que, discúlpame, pero es la verdad. ¿Sí? Realmente nosotros nos enfrentábamos a un ambiente muy tonto, argumentos muy tontos, actitudes muy tontas de muchas personas. Y nosotros también, no hay que aceptarlo, nosotros también cometimos muchos errores en ese sentido. Pero yo le digo ahorita a la gente, escojan sus batallas. ¿Sí? No porque las vayan a ganar o las vayan a perder, sino porque muchas personas que leen esas batallas pueden confundirse más. Entonces, nunca hay que tratar de dar un mal testimonio. Efectivamente, José, no le dé las perlas a los cerdos. Pues claro, Eso ¿sí? es. Efectivamente. ¿Sí? Por eso no hay que tratar nunca con idiotas, sino con personas que estén dispuestas a recibir y exponer argumentos claros de sus ideas. Ya tienes un afán aquí, mira, a la hermana ¿Sí? Cielo. Cielo. Ay, muchas gracias, Cielo, te lo agradezco. Muchas gracias. Que por eso les digo que Jaime de verdad que es una persona que es fuerte, sí, pero o sea, es directo, es esas personas que son los amigos verdaderos que te dicen, mira, esto es así porque es así. No, esas son las personas que uno necesita también en su vida, ¿no? Sí, es que es lo que más necesita la gente, ideas claras. Sí. Así de sencillo, ideas claras, ¿sí? Por eso también siempre digo que cuando nosotros expongamos una idea, tengamos un respaldo, que clarifiquen y den sentido a lo que estamos diciendo. Porque podemos hablar de miles de cosas, pero hay que saberlas sustentar, dar verdaderos argumentos en las cosas. Y eso no significa solo agarrar una cita de algún padre de la iglesia o de lo que sea y mostrarla, sino que hay que darle el correcto sentido de un diálogo y poder interpretar el pensamiento de la persona que estamos citando. ¿Sí? No solo agarrar textos aislados, que eso es muy sencillo, ¿claro? Ahí estoy viendo algunos mensajes. Clara Sánchez, claro, es mexicano. Sí, claro, pues a fuerzas tenemos que ser directos y claros en todo. Sí, porque la hermana Felicita dice, a mí también me encanta, o sea, la Sí. forma como te está expresando, pues a los hermanos sí, sí les gusta y por eso, bueno, yo dije, no, Jaime hay que tenerlo aquí en el canal y bueno,
aquí estáis tratando este tema que de verdad es necesario escucharlo. Sí, porque las puertas del diálogo se han abierto impresionantemente con YouTube, ¿eh? Entonces, la labor que están haciendo ustedes, que es maravillosa, les está abriendo las puertas a un nuevo continente digital. Por eso yo les digo a ustedes, todos los que están haciendo todo esto, sean virtuales, pero también virtuosos, porque es la manera en la que van a poder lograr una gran cantidad de conversiones, de permitir que las personas encuentren la seguridad de la fe en sus palabras, en sus acciones y en todo eso, en esos diálogos ordenados que tienen que hacerlo, ¿no? Esos diálogos claros, concretos, directos, donde las ideas no se les permita crear confusión. Ustedes presentan ideas claras y sencillas, la otra persona tiene que aceptarla de esa manera y no malinterpretarla. Y no Exacto. evitar caer en tanto, ¿cómo se llama? Muñecos de paja que nos inventan a cada rato. Híjole, era terrible también, Sí. ¿no? Aquí El te estás Papa tenía orgías en el comprometiendo. Vaticano, pues dice, pues no me importa, estamos hablando de otro tema. ¿Te acuerdas de todas esas? Sí. Que nos inventaban un montón de cosas, Sí, no, y que los Illuminati. todavía. No, 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 no bueno, sé nos si inventaron. recuerdas. No sé si recuerdas cuando me llamaron jesuita también, que yo era un jesuita infiltrado Ah, porque estaba, sí, no, cuando sí. estaba refutándolo. Sí, a Sí. Raúl Alonso también lo acusaron de ser un jesuita infiltrado muchas Ah, veces. sí, Sí, pero es que también. como tiene la cara de padrecito, Ah, pues, entonces por eso también. eso no le ayuda. Mira lo que dice Lola. Dice, es muy Sí. perspicuo, Jaime. Ojalá venga con más temas apologéticos. O sea, ya Uy, te yo están encantado, comprometiendo. Lola. Te están Yo comprometiendo para encantado. que venga. Yo Así encantado. que. Cuando ustedes me inviten, yo con todo gusto y yo No, estoy yo aquí sé que presente para hablar de eso. la hermana Cruz, que también está por allí, que es de la plenitud de la fe, también tiene Ah. su canal muy bueno, una hermana de España, ¿sí? Ella también yo creo que te va a invitar porque veo que está muy al tanto de Ojalá, lo yo que dice. encantado. Ya saben que yo a mí mismo, a donde me Sí. invitan, voy. Y Santi, pues seguramente también le van a hacer llegar tu nombre Ay, allí y ojalá, tengo te va a muchas ganas invitar. de más que nada de felicitarlo, de tener un diálogo amistoso con él, porque me parece fabuloso lo que está haciendo. Me Sí, parece muy bueno. súper, aparte que lo has entretenido, ¿sí? Esa es una gran ventaja que él tiene, que sus programas son entretenidos, no te Exacto. aburres. Lo malo por la Sí. diferencia de horario, que siempre veo los streams a mitad y me los corta porque se ponen privados los videos y luego no alcanzo a Ah, verlos. me pasó Pero de ahí hoy. en fuera, estoy trabajando con los audífonos ahí tratando de seguirle, pero la verdad me encanta cómo está haciendo las cosas y le admiro el valor que tuvo. La verdad es admirable lo que hizo este muchacho de Sí. salir adelante y decir, me hago católico y se me va a venir el mundo encima. Me parece un hombre con mucho valor, mucho, mucho valor en lo que está haciendo, ¿no? Y obviamente Claro. lo que está haciendo tú es fabuloso también con tu escuela de apología. Me parece fabuloso lo que están haciendo, de verdad. Sí, Felicidades por sí. todo esto, ¿no? No, bueno, todo sea por mayor gloria de Dios, ¿no? Eso es lo Sí, que claro. siempre Aquí queremos bien. y bueno, tratamos de Ajá. ser ese instrumento, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos Sí, de eso, claro. de ser instrumento de Dios para ayudar, porque siempre hemos dicho, nosotros vamos a ayudar en la formación, porque en Sí. realidad el que le corresponde es al sacerdote, ¿sí? Principalmente, y nosotros estar sujetos a él y en comunión con él y al obispo, obviamente, pero nosotros ayudamos a ellos en la formación del pueblo de Dios. Y mira, aquí ya Eso. Cruz ya dijo, para mí sería un gran honor, así Yo que bueno, encantado. De ya te verdad, yo va, yo sé encantado. que te va a contactar por allí. Yo soy feliz de estar así platicando con todos ustedes, de que nos tengan cierto cariño a los viejos de esta escuela, ¿no? Ah, bueno, y si quieren ver vamos a decir, los argumentos de Jaime en los foros de catolic.net, pues vayan allí y busquen Jaime Belbón, ¿no? Jaime Belbón, así es. Sí, Así me ponían. Es que en los foros de catolic.net. Jaime Belbón, efectivamente. Busquen el gato con metralleta. La imagen, sí. ¿Sí? Que incluso Sí. si viste en mi Facebook, sigue siendo mi logotipo hasta el día de hoy. Sí. Me dejó De hecho, marcado para me todo. costó encontrar una imagen para la miniatura. Tuve que encontrarla fue en YouTube porque busqué en tu Facebook y no encontré. Me hubieras dicho, te hubiera mandado una. Sí, se me pasó, pero como mi esposa es la que hace las miniaturas, entonces me Ah. estaba pidiendo y yo dije, bueno, si Jaime no me responde, no, voy a tratar de resolver. Y busqué en YouTube y bueno, encontré esa y se la pasé. Y ella fue la que la hizo. Ayer estuve hasta la 1 o 2 de la mañana viendo tu stream. Uy, sí, no. ¿Qué te pareció? Me Porque, parece bueno. muy interesante. Obviamente, me gustó mucho que ellos han cambiado la forma de argumentar. Fíjate que eso es muy interesante, ¿sí? Ya nos están cerrando en la interpretación bíblica, ya se están yendo más a la historia, ¿sí? La están malinterpretando por todos lados.
pero ya están en una búsqueda de encontrar respuestas a lo que ellos creen. Que eso es fabuloso. Encuentra pretextos, como ese problema que pasó con lo de San Atanasio, ¿no? Que era un pretexto. ¿A quién se parece más cercano, al tuyo o al mío? Pues mi hijo, pues es que no se trata, ¿no? Claro. No se trata. Entonces le hubiéramos dicho, yo le hubiera dicho, oye, pues tu canon se parece más al canon de los judíos anticristianos del siglo II que yo. ¿A quién te pareces claro. más? A los judíos anticristianos, que por eso rechazaron esos libros. Y San Justino les mentó la... Le dijo, hey, no se hagan idiotas, estos libros ustedes los tenían por sagrados. ¿Por qué se los quitan ahora? Y justamente eso es lo que vamos a analizar. Si te fijas, yo lo invité a hacer una serie de videos donde analicemos cada uno de esos padres. Y ahí es donde se va a ver la realidad, ¿no? De qué era lo que creían realmente sobre el los libros deuterocanónicos. Entonces, ahí es yo donde creo que se San va a ver. Justino va a ser una herramienta fabulosa en este diálogo. Sí, aunque quiso Justino, comenzar con San Atanasio. Quiso no, comenzar San Justino, con San Atanasio. Martín. Sí, quedaron sí, pero, en San Atanasio. Sí, pero por eso vamos a empezar con ese y luego volvemos vamos a empezar con San Atanasio, ¿no? Para que, bueno, él se sienta como que confiado allí. Y luego empezamos, si quieres, de Josefo, ¿no? Porque algunos muchos usan Josefo. Y bueno, tengo de mi lado a Gary Michuta. Y sabes que Gary Michuta, pues, es de los mejores con este tema del canon, ¿no? Así es. Sí. Es insalvable el tema, al final de cuentas. Sí. Fíjate que también hay otro obispo actual, que es el obispo Robert Barron de la diócesis de Los Ángeles, si mal no recuerdo, que está haciendo cosas muy interesantes en las redes digitales. Hizo una serie que se llama Catolicismo, que es muy buena, muy recomendable, pero también se ha metido mucho a la apologética, no en el sentido de los argumentos o de dogmas o de doctrinas, sino en mostrar lo que tenemos que hacer para atraer a esas personas alejadas. Incluso él escribió para la Congregación de los Obispos en Estados Unidos una estrategia de 5 pasos que creo que debemos adoptarla todos, ¿sí? Obispo Barron decía que lo primero que tenemos que hacer es mostrar que la Iglesia Católica es una iglesia caritativa. Lo que creemos lo ponemos en acción. Que la gente deje de ese prejuicio tonto de que la iglesia más rica del mundo y que tiene mucho oro... No, esas son tonterías, ¿sí? Sino primero mostrarle a una iglesia que es congruente con lo que profesa. Habemos muy malos católicos, pero la iglesia como tal es una iglesia buena, que está presente en el mundo. Mostrar la belleza de la fe, de la liturgia, de nuestra historia, de nuestros documentos, de nuestra arte. Mostrar que somos una iglesia hermosa y lo podemos ver en nuestros templos, ¿sí? Y el punto número 3, que es el que más me gusta. De verdad, el obispo así lo dijo, con estas palabras, no estupidizar la fe. Dice, eso significa lo primero que yo les dije, ¿sí? Que tenemos una seria crisis en la catequesis. ¿Por qué? Porque los catequistas o los programas de catequesis nos ven como estúpidos y nos ofrecen una catequesis a nivel de estúpidos. Por lo tanto, cuando salimos de la catequesis, salimos con un nivel de estúpidos. ¿Se entiende? Mucha verdad. Debemos demostrar la fe con toda su intensidad. Llegar y profundizar en los misterios de la fe. Profundizar en cada uno de los dogmas, creencias, confesiones. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo que Cristo es esto? ¿Por qué creo en la Eucaristía? ¿Por qué creo en la misa? ¿Por qué creo en la confesión, en los sacramentos? Debemos profundizar en la fe y no quedarnos con un nivel light de educación catequética. O sea, hay que usar el catecismo, realmente, el catecismo Juan Pablo II. Hay que usar el catecismo Juan Pablo II, no el catecismo pequeñito, el básico. No. El compendio no, el bueno, el grandote. Exacto. Ese que sirve para matar moscas y cucarachas. Ese, el grandote, es el bueno. Ese. Hay que estudiarlo, conocerlo, profundizar en los misterios de la fe. Y no que nos den una catequesis que nomás se quede en lo tonto, en lo sentimental. ¿Tiene cualquier hermano separado? Este es un mensaje para los catequistas que estén allí en el chat, ¿no? Que estén escuchando. Así ¿no? es. Llega cualquier hermano separado, nos dispara con 2 o 3 versículos bíblicos y nos hace pedazos porque no conocemos nuestra propia fe. Ese es un grave problema. Entonces, que los catequistas, los programas catequéticos, no nos consideren estúpidos, sino que verdaderamente nos lleven a profundizar en los misterios de la fe de manera profunda, de manera adulta. El punto número 4 es que necesitamos parroquias vivas, no parroquias muertas. Parroquias donde el sacerdote, sabemos que está muy ocupado en muchas cosas que tiene que hacer, lo sabemos. Que los laicos le den vida bajo la asesoría de los sacerdotes,
para que la parroquia sea un verdadero entorno de comunidad, un entorno donde las personas que están ahí se sean identificados. Muchos católicos se van de la iglesia porque nadie los saluda cuando llegan. En cambio, se van a cualquier templo de cualquier denominación cristiana, los abrazan, los besan, les dan pellizco en la pompa y le ofrecen una torta y una coca, lo felicitan, van y lo sientan y cuando sale le limpian el sudor, le dan un refresco y casi casi se lo llevan cargando hasta su carro. Hay un verdadero sentido de comunidad. En Sí, cambio, sí, sí. nosotros no. La verdad es cierto, entramos con una cara de pedo al templo y salimos con esa misma cara de pedo todos y no nos saludamos ni nos vemos. No tenemos vida social parroquial. Es decir, no hacemos comunidad. Los laicos tenemos que empezar a crear una verdadera comunidad de amor dentro de nuestras parroquias y obviamente convertir, tener que en cada parroquia se convierta en una parroquia digital. ¿Qué quiere decir esto de parroquia digital? Aprovechar todos los elementos y recursos, tanto tecnológicos como normales, como es los piecitos para ir al encuentro con el otro, para poder anunciar el evangelio. ¿Sí? Que verdaderamente nuestra parroquia trascienda los límites territoriales de su comunidad y se proyecte al mundo de una manera especial en la cual pueda anunciar el evangelio. Esos son los cinco grandes Wow. pasos que dijo el obispo Barro, que estoy muy de acuerdo con ellos. Me encantó el punto tres, que no nos dejemos de vernos como estúpidos, Es un incapaces video, de un conocer los artículo. misterios de la fe. ¿Mande? Es un video o un artículo. Sería Es un bueno tenerlo artículo. para. Es Si un tienes el artículo que él enlace, expuso. me lo pasas para. Sí, te lo paso. Te lo paso donde él habla de estos puntos, de cómo necesitamos cambiar la iglesia para ir al encuentro de los demás. No, está muy Es bueno, claro que maravilloso. sí. Y Sí, estas sí. palabras las dijo allá en la, vayan, ¿cómo se dice? En el Episcopado de Estados Unidos, ahí en la reunión de obispos de Estados Unidos. Precisamente para atender este problema, cómo acercar a los que se han alejado de la fe. Está excelente, ¿Está realmente. excelente? Y por último, quisiera solo terminar con esto. Quiero hacer una invitación a que todos y cada uno de nosotros comprendamos que tenemos una gran obligación. La gran obligación de dar un mensaje de fe y un mensaje de amor, pero bien dado, bien hecho, de una manera adecuada, que verdaderamente impacte en la mente de las personas, pero que mueva su corazón hacia Dios. Eso es muy importante. Por eso es que necesitamos que las personas se formen en la fe. Podemos decir de Dios muchas cosas, pero no podemos decir cualquier cosa. Tenemos que estar bien formados en saber lo que vamos a decir. Necesitamos personas capacitadas en experiencia pedagógica. Debemos aprender a enseñar al otro, conocer al otro para poder crear unas estrategias que les permita crear este diálogo fluido que permita la conversión de las personas, el acercamiento con las personas. Necesitamos que la iglesia nos respalde, el sacerdote, el jefe del decanato, el obispo auxiliar, el vicario, que las personas, la jerarquía de la iglesia, por decirlo así, reconozca la labor que estamos haciendo y nos esté supervisando para que nos puedan llevar de mejor camino. Saber que estamos haciendo una acción con un respaldo de la iglesia y no actuar de manera libre y desordenada. Debemos tener respeto por nuestras instituciones, utilizar cualquier medio necesario y adecuado para ofrecer estas enseñanzas, tener una vida piadosa y sobre todo que seamos alegres. Mostrar la alegría de la fe y no ser simples ratas de sacristía que estamos ahí escondiéndonos. No, alegres, que se nos vea la sonrisa, ¿sí? Aún en los momentos más difíciles salimos adelante con una sonrisa porque decimos, Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Tenemos que evitar ese cristianismo popular basado solo en tontas devociones, ¿sí? Y empezar a profundizar en la fe. Debemos de dejar de ser un simple pueblo, un populacho de devociones y de fiestas desordenadas para convertirnos en verdaderos mensajeros de la fe. ¿Sí? Sí, excelente, Jaime. De verdad que sí. Y eso que tú dices, ¿no? De dejar de ser ese populacho, ese grupito nada más, sino que empezar a vivir realmente la fe, ¿no? Y lo que mencionabas también de no tener esa cara, digamos, de amargado o a ir con una cara triste, me recuerda mucho a las palabras del Papa Francisco, que en una oportunidad dijo que no se puede predicar a Cristo con cara de cementerio. Y es cierto, ¿no? Como que Cristo te ama. O sea, ¿qué le estás transmitiendo tú a esa persona, no?
Entonces, Claro. eso, o sea, estamos en sintonía con la iglesia. Es decir, lo que Jaime está diciendo, lo que yo siempre les he dicho, es lo que la iglesia dice, pero lamentablemente muchas personas no lo quieren decir. Muchas personas quieren es irse por otros lados, ¿no? Y en este sentido que estamos hablando del diálogo con otros cristianos, es importante tener presente esto, ¿verdad? Esa metodología, esa formación, ese testimonio, porque todo se va a reducir al testimonio que tengamos nosotros. Porque como bien dijiste, ¿no? Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, ¿no? Eso también es una frase de, creo que de San Antonio, si no me equivoco. Y es muy cierto, muchas veces pensamos que vamos a pensar que la persona por el, digamos, por los argumentos se va a convencer. No. En tal caso se convence por tu testimonio, porque se da cuenta que tú estés viviendo realmente lo que crees, ¿sí? Porque a veces quieres ganar debates, ganar argumentos, pero estás perdiendo el alma, ¿no? Y ese es el problema. Y a eso no estamos llamados nosotros. No. No, nosotros incluso buscábamos destruir al otro, ¿no? Con argumentos y un montón de cosas. Y después comprendimos que hacíamos mucho mal, ¿sí? Sí. Sabemos que cometimos muchos errores. Pero lo que sí es que nosotros nos dimos cuenta que en el momento del diálogo es el terreno fértil para plantar semillas de fe en muchas personas que nos están viendo, que nos están observando. Es ahí donde tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos, en exponer argumentos claros y concretos que le permitan a todas las personas emprender, es comprender nuestros puntos de vista y el por qué creemos en lo que creemos. Eso es lo más importante, saber en qué creo y por qué lo creo, para poderlo exponer de una manera Sí. sencilla, clara, concreta, sin darle tantas vueltas al asunto, ¿no? Sin andarte brincando de santo en santo o de versículo en versículo. Sí, y eso es Saber exponer la fe de esa manera. justamente, sí, y eso es justamente lo que el Papa Juan Pablo II llamó la nueva apologética. Porque la Sí. apologética no es solamente debatir como erradamente se ha pensado, no, si es justamente todo eso lo que está diciendo Jaime. Y eso es lo que invita el Papa Juan Pablo II cuando habla de la nueva apologética que debemos hacer. Lo que pasa es que se ha tergiversado el concepto de apologética, ¿no? De apologética es discusión, es debate, es ganar argumentos, no es ganarle al otro. No, o sea, apologética es que tú primero conozcas tu fe y puedas dar razón de ella. Y que la estés viviendo. O sea, tú das razón de ella también viviéndola, no solamente Claro. diciéndosela con argumento. Así es, saberla exponer para que otros entiendan por qué creo. Así de Exacto. sencillo, porque nosotros no convertimos a nadie, es el Espíritu Santo el Es que el tiene que Espíritu hacerlo. Santo. Eso. Eso Nuestra es. labor es mostrar las cosas de una manera clara y ordenada. Ya lo demás es cosa del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Apoyarnos en nuestro angelito de la guarda y decirle, ve, dale un par de cachetadas a aquel para que se ponga en paz y empiece a entender la fe. Pero apoyarnos en eso. Nosotros solo es dar un testimonio, mostrar las cosas como son y la conversión se la dejamos al Espíritu Santo. Esa es labor de él, no nuestra. Pero Sí. sí nuestra labor es saber en qué creemos, por qué lo creemos y cómo defenderlo y anunciarlo. Y Así de después sencillo. de, sí, y después de anunciarlo, es orar por esa persona. Claro, por Sí, supuesto, antes y después. antes y después, exacto, porque muchas veces se olvida esa parte espiritual, ¿verdad? Sí. Y como te digo, yo hago mucha autocrítica porque yo pasé por esos errores y es lo mismo que estás haciendo tú, Jaime. O sea, tú señalas los errores que cometimos, ¿sí? Porque todavía lamentablemente hay muchos hermanos que están comenzando con la apologética o tienen tiempo con la apologética, pero no han corregido esos errores. ¿Sí? Entonces, Es eso es lo que parte. hacemos el llamado a los hermanos. Sí, es parte del proceso de maduración. Eso, ¿Sí? sí. Porque cuando entramos a este mundo, entramos con la espada desenvainada cortando cabezas, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, eso tiene que claro. cambiar, ya nos dimos cuenta que hay que cambiar, hay que mejorar muchas cosas. Las mismas, vaya, voy a ponerlo así, los contrarios ya se dieron cuenta que también eso les estaba perjudicando mucho y se están abriendo al diálogo, un diálogo infinitamente más respetuoso del que tuvimos nosotros en aquellos años. Tuvimos un ambiente mucho más agresivo que el que tenemos actualmente. Claro, Pero ahora, aunque seguimos siendo la sal del mundo, ¿no? Eso no. sí, bueno, así eso no se nos va a quitar nunca. Seguimos siendo la sal del mundo, por eso le ardemos a los babosos y como diría el caníbal, por eso le damos buen sabor al caldo. ¿Sí? Entonces, por ese lado, sí, tenemos que seguir haciendo eso para poder mover Total. a las personas, ¿no? Sacarlas de ese estado de confort para llevarlos al conocimiento de esta amplia gama de posibilidades que ofrece la doctrina católica en la profundización de los conocimientos de la fe.
Así es. Bueno, Jaime, no te quito más tiempo, de verdad agradecido, a pesar de todos esos inconvenientes, ¿no? Porque a mí Sí, me ha pasado discúlpenme, también. no sé por No qué te motivo preocupes. se me tronó el módem en este momento, no sé Sí. por qué no he podido conectarme a internet en toda la tarde, pero pues, por lo menos pude resolverlo aquí con el celular. Y No, por lo menos. agradecerles infinitamente que me hayan acompañado y a las personas que me mandaron algunos mensajes, muchísimas gracias. Y saben que estoy a sus órdenes, cuando gusten. Ahí estoy en un canal de YouTube o me pueden buscar en Facebook, así como Jaime Facebook. Velázquez, me van a encontrar con el gatito con metralleta. Me pueden mandar cualquier mensaje y estoy a sus órdenes. Bueno, ahí está Sí. Lola. Que vuelvas pronto, Jaime. Bueno, allí tú me diste varias sugerencias de temas. Vamos a ver si realizamos cada uno de ellos, ¿no? Porque Cuando tú son temas gustes, yo interesantes. mañana mismo reparo el módem para estar disponible. Ok, listo, Jaime. Entonces, muchas gracias, de verdad que No, sí. de qué, gracias a ustedes, de verdad. Fue justamente lo que se esperaba, o hasta mejor, ¿no? Porque esa, digamos que esa personalidad tuya, ¿no? Ese carisma para enseñar, pues yo sabía que les iba a encantar a los hermanos y así fue. Y como te dije, no te sorprendas si te llega a contactar la hermana Cruz, ¿no? Que ya sé que sí, porque dice, gracias Jaime, un placer y un Yo aquí honor. estoy, cuando gusten. Y Santiago, pues yo sé que también le van a llegar las noticias de ti. Sí, lo hablamos de él. Pero bueno, yo tuve el honor de tenerte primero aquí. No, muchísimas Sí. gracias. De verdad, estoy infinitamente agradecido con esta oportunidad. De verdad, muchas gracias. No, te esperamos pronto, Jaime, y bueno, un abrazo hasta Un México. abrazo. Dios los bendiga. Y como siempre me despido. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Que Sí, viva. muchas gracias. Nos vemos, me desconecto. Hasta Vale. luego, Kiran. Wow. Ya ven por qué le dije que era un invitado de lujo. El hermano Jaime, pues, una persona excepcional, ¿no? Digo, yo lo conozco solamente por los escritos en los foros de catoli.net, luego nos conocimos en Facebook. Primera vez que interactúo con él de manera por videollamada, ¿no? Podríamos decirlo. Y total, ¿no? Una gran persona. Sé que también es un gran católico, ¿sí? Entonces, le agradezco por haber estado aquí y lo vamos a tener pronto, yo sé que sí. Igualmente les agradezco a ustedes, hermanos, por haber estado hasta ahora, ¿no? Veo que hay varios comentarios, ¿sí? Ya llevamos 1 hora y 43 minutos y medio. Entonces, no me queda más que agradecerles, ¿sí? Invitarles a que le den me gusta, suscríbanse, compartan, ¿sí? Así nos ayudan bastante, porque este tema es necesario que lo escuchen muchos católicos, ¿sí? Entonces, ayúdenme allí. Y bueno, la hermana Lola, la hermana Cielo, ¿sí? Los hermanos que están allí moderando, pues agradecidos también por mantener el orden en el chat, ¿no? Sí, un lujazo. Se nota excelente docente y persona. Sí, Jaime, de verdad que es un gran católico. Y bueno, me dice, yo lo conocí cuando él era de esos apologetas fuertes. Uf, ya él ha bajado un poco las revoluciones, ¿no? No en cuanto al conocimiento, porque el conocimiento obviamente lo tiene, pero sí en la forma de dirigirse a aquellos anticatólicos. Bueno, ya se ha alejado mucho de esos lados, pero podemos aprender mucho de él, ¿sí? A ver, la hermana Griselda dice, gracias, no, gracias a ustedes por estar aquí. Sí, ustedes, bueno, me apoyan es con sus me gustas o compartiendo el video, ¿sí? Y ya saben, Jaime está dispuesto a ir a cualquier otro canal católico como el de la hermana Cruz, ¿sí? Si quiere invitarlo, bueno. Por aquí dicen, primera vez que lo veo a Jaime, sí, él tiene su canal de radio, ¿verdad? Soldados de Cristo, Soldados de Dios, no valora radio. No recuerdo, pero allí lo colocaron. A ver. Sí, Soldado de Dios. Sí, Soldado de Dios Valora Radio, creo que se llama el canal. Igual allí si me ayudan los hermanos, ¿sí? Moderadores, para colocarlo en el comentario. Igual lo voy a dejar en la descripción también, ¿no? O creo que está en la descripción. Creo que están en la descripción. A ver. Dice
Dice River, Santiago Alarcón quiere comunicarse contigo. Sí, ya hablé con Santiago, ahora me comuniqué con él. Sí. Eduardo Sotelo quiere hablar contigo. Ah, ok, sí, ya veo aquí el comentario. Bueno, ahorita de verdad no tengo tiempo para dialogar, pero sí podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Para hacer un diálogo sobre algún tema en específico que desee, ¿no? A ver. Sí. No, aquí se bloquea solamente. A ver, Eduardo dice, o me bloqueé, no. Aquí se bloquea solamente si faltas el respeto, ¿no? Si haces spam, es decir, si haces la misma pregunta, el mismo comentario determinadas veces, se te va a bloquear porque eso lo que hace es distraer, ¿no? Pero del resto, ¿no? Tú puedes hacer tus comentarios allí. Sí. A ver. ¿Cuál es el canal de YouTube? Dice José Cruz. Ah, ok, aquí Cielo lo colocó. Sí. Ese es el canal de Jaime. Pero para que se suscriban allí también. A ver. Bueno, por allí me estaban preguntando de cómo pueden apoyar económicamente nuestro ministerio, ¿no? Pueden hacerlo a través de Patreon, ¿sí? Por medio de Patreon. Aquí se los voy a dejar. Los que deseen hacer un apoyo mensual en nuestro ministerio, pueden hacerlo a través de Patreon. Si se suscriben en sus diferentes niveles, y bueno, ahí también tienen algunos beneficios, ¿no? Entonces, si desean apoyar, pueden hacerlo por allí. Igualmente, si no pueden hacerlo por Patreon, también está diversos modos para hacer llegar sus donaciones. Por ejemplo, en este documento encuentran los diferentes medios para hacer llegar sus donaciones. Bueno, se les agradece a los hermanos que ya se han suscrito a Patreon o a los que hagan sus donaciones por medio de los otros medios. De verdad, se les agradece, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique y así nos ayudan a ir mejorando poco a poco. Gracias, hermano Sentido Común. Bendiciones. Bueno, ahora los dejo con el video de Dazán para que se animen, si aún no se han inscrito. Algunos hermanos se han inscrito ya, gracias a Dios. Qué bueno, porque allí se van a formar integralmente. Pero si desean formarse, obtener certificados, ¿no? Lo que decía Jaime, hay que formarnos. Pues en Dazán pueden hacerlo, ¿sí? Entonces aquí les dejo la invitación y será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga, hermano. Dazam. 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 Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora.
en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. Online. DASAM. 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 Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. 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 Escuela de Apologética Online.